uy, que esto empieza, parece ser.
Ay, que estoy tosiendo un poquito, chicos. Ay, que me estoy malito. No, no tanto, ¿eh? Yo creo que es hora que vayamos empezando, ¿verdad? Va a ser trabajo duro hoy, pero bueno, poco a poco le vamos a ir dando, así que vamos a ir bajando la musiquita en tono justo, perfecto y armónico. Pasamos al juego, madre mía, tanto chat. Y bueno, pues muy buenas aquí para servirles. Estamos aquí un día más. Estamos con Oscar aquí, que está aquí a mi ladito ahí. Me ha encontrado rápido. Yo no he dicho dónde iba a estar, pero me ha encontrado. Y nada, vamos a empezar. Bueno, he visto que hay un camino ahí detrás. Y bueno, estamos en Radio Action City. Antes que nada, es el servidor que tengo y que podéis jugar conmigo todos los que queráis. La IP está arriba de la pantalla, pero también si ponéis el comando de IP, pues aparece la IP por ahí. Hoy dije que íbamos a empezar a hacer un tema de Coliseo. No tengo materiales, así que tendremos que ir buscando. No sé lo que voy a estar hoy. Pero mañana, en vez de capítulo extra de la oveja negra, porque estoy con el capítulo a tope. Vamos a quitarle Ender Pearls. Así podemos. En vez de capítulo de la oveja negra mañana, lo que vamos a hacer, bueno, pues es seguir jugando en este servidor, ¿vale? Mañana streaming también de Radaxian City. O sea, este fin de streaming doble. Os digo, los que estéis interesados en entrar al servidor, recordad que tenéis que pedirlo porque está con whitelist. Así que, bueno, el servidor de Discord también tenéis. Si ponéis Radaxian, el comando en el chat, pues veréis que hay pues todo ese tema súper interesante. Y, bueno, vamos a ir empezando. ¿Qué pasa, tío? Vamos a ir empezando por aquí. Y, bueno, como veis, tengo un montón de material que he estado... que estuve el fin de pasado, pues, quitando. Y diréis, ¿pero quitando de qué? Bueno, vamos a verlo por aquí. Vamos a ver qué estuvimos haciendo el fin de pasado. Y, bueno, este camino tan bonito. Este camino tan bonito que es. Por cierto, aquí hay un cofre. Vale. Eso es de cuando estaba aquí el generador de aldeanos. Vale. Bueno, antes que ver este camino, vamos a subir por aquí. Oye, me gusta bastante esto. El tema del ladrillo. Es una cosa que no se usa mucho en Minecraft ahora, pero que siempre se ha usado. Lo ha hecho el Pirlo. Vale. Pirlo es un colega mío. Vale, así que nada, muy contento. Y vamos a venir por aquí. Vamos a venir por acá. Ahí está. Y vale, esto es lo que hicimos el último día. Porque bueno, hay un evento que me gustaría hacer, pero no lo tengo todavía preparado. Es una cosa que se tarda en hacer. Y de hecho, si tuviéramos una especie de coliseo, estaría bastante guay para el evento. Así que es, digamos, a corto plazo mi idea. Se ve bien el stream y la calidad, ¿verdad? Yo lo estoy viendo muy bien. No sé si lo estáis viendo los demás bien. Espero que sí. Y bueno, lo que hicimos es que ahí, donde mi casa, hay un puertecillo que lo hizo Pau. Y bueno, pues tiene un lago que se cerraba aquí, la tierra, ¿no? Entonces lo que hice el último streaming anterior fue, bueno, pues abrir esto como si fuera un río. Y entonces estuvimos, aparte de quitando mucha piedra que había aquí, mucha tierra, lo estuvimos colocando de forma que parecía así un poco más o menos natural. Pusimos rocas a propósito, ¿vale? Para que, no sé, con el agua quede guay. Y yo creo que queda bien de esta forma. ¿Veis aquí? Pues un poco de rocas. Este bloque es fantasma, me imagino. Porque no tiene sentido que esté ahí uno flotando. Y ahí pusimos unas cuantas lianas, como veis. Este es un saliente que hicimos también como una especie de cuevecilla. Y ahora ya, pues con la barca, ya se puede pasar a este otro lago que conecta más o menos por allí con... Bueno, ahí veis la torre de esa especie de castillo, fortificación que hay allí. Conecta con el spawn, ¿vale? Entonces vamos a pasar por aquí simplemente para ver lo que esto funciona y que esto sirve. Y que esto está ahora activo. ¿Qué pasa, Oscar? Y bueno, pues como veis, estamos aquí en... pues un laguito que va a otro laguito. Pues mola bastante.
Dicho esto, uy, un segundito, estoy mirando una cosa. Está todo viéndose bien, ¿verdad? Es que tengo miedo porque el fin de pasado me costó, no sé si este es del fin de pasado, me costó mucho entrar porque yo pensaba que era OBS, luego que era pues, la gráfica, no sé qué. Era Twitch lo que me fallaba en el navegador y petaba el ordenador. No sé por qué, bueno, no me preguntéis porque no tengo ni idea. Entonces, pues... un momentito. Hemos puesto chat, hemos puesto... Hola, compa, ¿qué tal, Osmar 2001? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Nos van a matar. Vale, vamos a poner esto por aquí. Me encanta esta música. ¿Sabéis de qué música es? Es la música principal de Red Action City. Claro que bien, vale, pues me alegro mucho, la verdad. Bien, vamos a pasar otra vez por aquí. Estoy aquí con Oscar. Madre mía, que hay muchos bichos ya. Y nada, simplemente eso es lo que estuvimos haciendo. Y vamos a llegar al otro lado, ¿vale? Vamos a llegar al otro lado. Por aquí, ¿veis esa caja negra? Bueno, esa es una caja para los eventos, pero ahora mismo, pues no se puede. Vamos a bajar por aquí. Pues si tenéis Minecraft Premium, podéis, bueno, pues entrar aquí al servidor. Durante los streamings, solamente durante los streamings, esto lo vuelvo a repetir para que quede claro, podremos agregar a gente nueva al servidor. Cuidado, Oscar. Vamos a matar a este. Vale, ostras, ¿qué es esto? Mirad las lianas aquí. No tiene sentido, pero bueno. F, dime, Oscar. Vale, yo la añado. Bien, por aquí dijimos que íbamos, creo que ahí atrás, vale, vamos a ir por aquí. Ostras, está lleno de bichos. Es que hay que ir poco a poco, porque te voy a añadir, no te preocupes. Bien, aquí que estuvimos aplanando para terminar ya el streaming un poco, porque como me alargué un poquito más, digo, pues venga, vamos a ir aplanando, que esto es para el siguiente, la siguiente vez, que es hoy precisamente. Y es que, bueno, pues mi idea es hacer un coliseo y así poder, bueno, pues hacer los eventos de forma chuli, ¿no? Un coliseo que sea fácil. Vamos a empezar por la base. ¡Y buah! I'm so sorry, Oscar. Te has movido justo esa bruja mola. La bruja piruja. Vale, quizá debíamos haber hecho aquí alguna cosilla, ¿verdad? De iluminación como hay ahí atrás, pero bueno, no pasa nada. Voy a añadirte, así que vamos a añadirte. La IP la sabes, ¿no? Osmar, la tienes ahí puesta en... Allá arriba. Me dices que eras... ¿Blooder HD o quién es Blooder HD? Vale, pues nada, vamos a añadir. No, 13, mira todos los que hay, madre mía. Blooder HD, tal que así, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar, por protegerme. Ya estás whitelisteado. Y nada, pues una personita más en Red Action City. Un Red Action más, recordad que tenéis servidor de Discord, que ahí es donde hablamos mucho de sobre este servidor también. Se puede hablar entre nosotros por chat. Se puede... vamos a darle aquí un poco de caña. Podemos, yo qué sé, comentar otras cosas, hablar de la oveja negra y de muchas cosas de mi canal, de vosotros que podéis streamear y podéis, bueno, pues hablar ahí también, ¿no? Porque, ¿por qué no? Y podéis incluso hacer streamings de Red Action City si queréis, que mucha gente lo hace. Y, oye, lo podéis hacer en cualquier momento, en directo, cuando queráis, en Twitch, en YouTube, donde queráis. Red Action City, siempre y cuando cumpláis las normas... Hola, Blooder HD. Siempre y cuando cumpláis las normas, no hay ningún problema, ¿vale? Tengo un montón de porquería. Power 2. Está chetado eso, ¿no? ¡Hola, hola! 3 puntos, Vegeta. ¿Qué dice? Vale, aquí tenemos un cofre. Vale, voy a guardar la tierra, voy a guardar los lily pad y estas plantas aquí. ¡Wow! Muchas gracias por seguirme, de verdad, te lo agradezco muchísimo.
Espera un segundito, Mati Golazo, ¿no? Creo que está así, Mati Golazo. Impre, ¿cuál es el server? El server lo tenéis ahí, está con whitelist, así que me tenéis que decir vuestro nick de Minecraft Premium, obviamente, tiene que ser Premium. Vale, creo que debería arreglar esta pala, pero bueno. Vamos para atrás. Madre mía, chaval, es que estamos sin antorchas en plena noche, esto es una locura. Ya sabéis que entre que esperas para empezar el directo y demás, pues se te hace derecho al final. ¿Qué le vas a hacer? Son cosas que no podemos impedir. Hay que tener mucho cuidado. Es que un zombie con espada hace pupa, ¿eh? No. Madre mía. Pobrecito. Me da pena, pero... Es que, uff, son muy chetos. ¡Oh! Blooder, me parece a mí que ya... OC. Clave Steam, dice. Para conseguir la clave Steam necesitas muchas fichas. Y además mañana va a haber sorteo de juego, así que si hoy podéis ir ganando, si queréis, vamos, ganando fichas para mañana, para el sorteo de mañana, ¿vale? Muy bien. Vale. Uf, qué pesadilla, tío, qué pesadilla. Matigolaso, tienes el... ¿Tu nombre de Minecraft cuál es? Si quieres que te añada, vamos, tú verás, como tú quieras. Vale, vamos a ponernos esto así para poder ver. Vale, la idea de hoy, Coliseo. Tengo que aplanar aquí un poquito. Tengo que ir a por arena, que no tengo. Y antes que nada, creo que debería... creo que aquí, en vez de esto, voy a guardar bloques. Vamos a guardar estos bloques. Y voy a ir a... voy a ir para allá primero, antes que nada. Como, bueno, es de noche, pues aprovechamos para mirar el camino. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Vamos a ir pillando por aquí. Vale, esta es la casa. ¿Os acordáis de la casa el otro día que estaba aquí en medio? Bueno, pues ya no está. Ha sido eliminada la casa. ¿Te sacó el server, Omar? No sé por qué, pero yo te he visto conectarte. A ver, intenta conectarte otra vez. Vale. Es un camino que va largo, ¿eh? Oye, mola bastante. Me gustan las columnas, mirad. Está muy chulo. Está inacabado todavía, por lo que veo, porque en este lado todavía faltaban columnas por hacer y tal, pero bueno. Sí, Oscar, sí, claro, por supuesto. Si el Coliseo va a ser para usarlo todos, ¿no? Al final, para hacer eventos. Vale, ahora sí te deja, ¿no? Vale. Muy bien, Oscar, menos mal. Vamos a ir pillando por aquí velocidad, porque básicamente nos vienen unos cuantos bichos. Y paso de ellos. Ya está amaneciendo, así que guay. Bueno, es un camino largo esto, ¿eh? Plantación de coco. Coco loco. Vale, vamos a ver. Adiós. ¡Ay! Qué bonito todo. Esta es la casa del Pirlo, ¿no? Me imagino. O la futura casa, vamos. Todavía está ahí construyendo. Pues ha hecho un pedazo de camino enorme para la casa. Me imagino que aquí también hará más cosas más adelante. Por aquí. Pero bueno, poco a poco. Cuidado. Bien. Lo que necesitamos es arena. Aplanar, por supuesto, arena. Y... ¿y qué más? ¿Y qué más necesitamos? Pues básicamente arena. No sé qué arena... Yo creo que la arena normal, la amarillenta, no la naranja, es la mejor para... yo creo, ¿eh? Esto es mi opinión, a ver qué pensáis los demás. Es lo mejor para el Coliseo, porque la naranja mola bastante, yo qué sé. Pero es que
A mí la naranja me gusta mucho, ya lo digo de antemano. Pero es que esta creo que está muy bien porque es más clara y se ve pues lo que pase dentro de la arena. Los que estén encima de la arena creo que se ve mejor con esto, que es más tirando hacia blanco que el naranja, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Por cierto, esto no tiene nada que ver. En mi serie de Oveja Negra, mientras estoy haciendo los time lapses del próximo capítulo... Sí, sí, voy a por arena, vale. Pues mientras estaba haciendo los time lapses, se me han duplicado las Shulker Boss de manera descontrolada, vamos, no sé cuántos, a lo mejor 20 cajas, no creo que llegue a 20, pero 10 y algo sí que puede llegar perfectamente. De 12 para arriba cajas, Shulker Box. No lo entiendo, porque, vamos, aquí no ha pasado en Radiation City todavía, creo, pero no lo entiendo, es que, ¿por qué? Que alguien me diga por qué. Vale, esto carga como quiere, pero bueno, no pasa nada, no me pierdo. Voy a ir a casa a dejar mis cosillas y vamos a buscar un poco de arenilla. Vamos a trabajar mucho porque vamos a hacer el coliseo, amigos míos. El gran coliseo. Vamos a dejar esto por aquí. ¿Dónde es el lugar? Pues, ¿cómo decirte? En el spawn hay una zona de aplanada ya con muchas antorchas, pues un poco más adelante. Que era la casa de no sé quién. Vamos a venir por aquí. Voy a ir guardando cosillas. A ver si me cabe todo esto, claro. Que esa es otra. Por aquí, por aquí. Unas setillas por aquí, licuá. Esto me imagino que era del spawn. No tengo ni idea. Vale. Vamos a meter eso. ¿Por qué no? Ender Pearls, comida. Vamos a meter esa comida por aquí. Un poco de hierro. Vale, lo llevo encima. La cama, hacha. Tengo que ir a por arena y arreglar esto. Así que lo primero que vamos a hacer es arreglar la herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí porque no tengo tampoco tantas herramientas en este servidor todavía. Ya sabéis que... bueno, no tengo mucho tiempo para jugar, entonces lo hago sobre todo con los streamings. No suelo jugar... Llevo mucho tiempo sin jugar fuera de los streamings. Estuve jugando fuera, pero no mucho, para recuperar algunas cosillas. Y lo que voy a hacer ahora es... vamos, lo que es esta semana no he podido jugar mucho. Es a lo que me refiero, he estado muy ocupado. ¿Dónde está dónde está el puente? No, realmente hay una zona que está destruida de una casa que estaba como en zona de pantano. En... ¿cómo decirte? Donde está la granja de caña de azúcar. No, de los cactus. Pues ahí como de frente a eso, ¿no? Un poco. Un pelín a la izquierda quizá, pero bueno. Vale, vamos a saltar por aquí. Muy bien, vamos a ver a nuestros amigos Endermans. No sé si es la de Uli, pero sí, por ahí. Un poco más adelante. ¿Que tenía antorchas? No, la siguiente. Vale, entonces voy a arreglar las herramientas y luego ya me voy a poner, bueno, pues a pillar un poco de arenilla para ir haciendo ya la arena del coliseo. Y a raíz de ahí ya iremos agrandándolo. Quiero hacer primero el terreno porque quiero que sea mínimamente grande. Y si empezamos a hacer lo demás antes, puede que no salga bien. Mañana lo recuerdo. Bueno, creo que lo pone en pantalla, ¿verdad? Lo puse en pantalla. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Vale. ¿Tengo manzana? Sí. Vale, menos mal. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Malo! Madre mía, no me doy ni cuenta. Estoy aquí leyendo la pantalla y se me cabrea un Enderman. En serio, tronco. Esto solo me puede pasar a mí. Por cierto, ¿por qué tengo aquí unas tijeras? Vale. Y se me muere el tío. ¿Estás aquí, tío, o no estás aquí? Me da miedo. No, se me ha cabreado uno. Se me ha cabreado uno, ¿en serio? ¡Míralo! Vale, vamos a ver dónde están. Vale. ¡Oh! Bueno, preparaos para el ruido, chicos.
quitarnos esto. Y nada, pues arreglar poco a poco. Sí, es un servidor multiplayer. Si pones IP, te sale. Si tienes Minecraft Premium y quieres jugar conmigo, bueno, pues pones tu nick de Minecraft y pides entrar, ¿vale? Durante los streamings voy añadiendo a gente. Fuera de los streamings no añado, ¿vale? Además, de vez en cuando hago limpieza. Es un servidor que realmente es pequeño. Jugamos pocos. Está hecho así a propósito. Si vosotros creéis que está mejor con más gente, pues ir diciéndolo. Y veremos en el futuro cómo lo hacemos. Pero bueno, de momento mi idea era hacer un servidor pequeñito para ir jugando con, bueno, los que estén interesados en jugar conmigo y pasarlo un rato bien. Conmigo y con los demás compañeros que tenemos por aquí. Ahí está a tope, madre mía. Bien. Mañana os recuerdo, cada minuto que paséis viendo ganáis fichas. Y bueno, ya lo hice Reblobot. Y nada, mañana va a haber sorteo de un jueguecillo de Steam. Así que a darle caña. Si ponéis el comando fichas, podéis ver el número de fichas que tenéis actualmente. Bien, algo más que arreglar. Vamos a mirar aquí nuestro... Había un Ender Chest por aquí ya, ¿verdad? Vale, aquí está. Pues no sé, la verdad. No sé, Rick, parece falso. Vamos a ver. A ver si actualizamos a la 1.12. Pero bueno, todavía queda un poquito. Esta pala es de fortuna. Bueno, me viene bien también, ¿por qué no? Madre mía, si es que al final tengo más de material de lo que yo pensaba. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir a por... Ahí está, a ver si se duplica esto. Vamos a ir ahora por arenilla, ¿vale? Entonces, pues, oye, a por arena que vamos. Nos vamos de aquí. Vale, vamos a ir con mucho cuidado. Para que no nos persiga el Enderman que estaba cabreado. ¡Hola, G2! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Llevamos un ratillo, pero nada. Lo justo y necesario, G2. ¿Qué más quería decir? Que, bueno, pues una vez que hagamos el coliseo, que, bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero una vez... Hoy y mañana será el directo de Red Action City, no de la Oveja Negra. Y bueno, pues una vez que consigamos hacer el coliseo, vamos a hacer un evento bastante chulo. Incluso antes de terminar el coliseo se puede hacer otro tipo de evento. Pero vamos, mi idea es usar el coliseo para eventos, que yo creo que es bastante divertido. Dice, hola, Lel. Hola. Tiene ahí un nombre esto, ¿no? Granja de Endermans. Mola, mola mucho. Mola mucho lo de las name tags. Bueno, name tags, ahí se puede poner nombres sin name tags. Mola mucho poder poner nombres y, bueno... En fin, lo de siempre. Siempre digo lo mismo. Vamos a ir emocionándonos por aquí. ¿Por qué no se te pegan al camino? ¿Por qué no se te pegan? ¡Ahí va! Vale. No sé por qué pasa esto. Vamos a poner esto así un momento. Y es que a veces ya le ha pasado más gente, que he tenido que sacar a gente de aquí. Nos quedamos ahí dentro. Pero esto está todo tapado, por lo que veo. No hay un agujero. No sé por qué pasa eso. Sí, sí, ya sé que le ha pasado. De hecho, vale, si hubiéramos salido aquí, yo lo entiendo, ¿vale? Aquí pues hay un agujero y podemos salir aquí. Pero aquí donde me he quedado yo, no hay ningún tipo de agujero. Bueno, vamos a volver al juego normal, que no me gusta tampoco estar mucho tiempo ahí con chetos. Ya en mi serie normal ya no los hago, pero aquí, pues con el servidor sí que lo hago un poco. ¿Por qué no se tepean al camino? Pues, Geracule, porque no nos podemos tepear, no... Hay que jugar bien a Minecraft, ¿no? Pues poder tepearme, me puedo poner Game Mode de 1 y ya está, pero no quiero. Me gustaría ir a un desierto. No, aquí tenemos el cofre, vale. Aquí lo puedo mirar, así que no hay problema. A un desierto.
Botiquín. Aquí en el botiquín creo que también tengo puestos los fireworks. Vale, sí. Los tengo puestos. No tengo muchos, ¿eh? Voy a tener que farmear ahí un poquito. Vale, y me voy a ir para... Ahí va. Ahora, vale. Voy para el desierto para... Ah, ¿por qué no se tepean? Porque está hecho de una manera para que no se tepeen, Geracule. Está hecho para que no se puedan tepear. Tiene un truquillo. Luego, si me lo recuerdas luego un poco más adelante, te lo enseño, ¿vale? Ahora mismo no, porque estoy yendo para un lado, así que... Vamos a ir para allá. Creo que había un desierto para esa dirección, espero no equivocarme. Un poco lejos, pero no tanto. Vamos a ir para allá tranquilamente. Y bueno, hay un truquillo para hacer eso, que los Enderman tengan miedo a teletransportarse. Ellos no se teletransportan en según qué bloques o según qué condiciones. Y eso mola bastante, la verdad, es muy chulo para... bueno, pues el tipo de granjas. ¿Por qué? Porque acaban cayendo siempre en el mismo recuadro, que es donde nosotros queremos que caigan, y así los podemos matar fácilmente. Está todo pensado. Está todo muy pensado. Pero esto lo podéis hacer ahí o podéis hacerlo en vuestra casa para que no aparezcan Endermans, por ejemplo, ¿eh? O sea, sirve para muchas cosas. Qué bonito. Qué bonito que no carga nada. ¿Habéis visto qué bonito? Eso, ese cielo, porque no se ve otra cosa, se ve el cielo. Vamos a ir por aquí con mucho cuidado. Molto careful. Yo sé lo que digo, perdonadme. Esto está un poco extraño. Así, sin cargar, ¿verdad? De hecho, no sé si estoy yendo bien, si estoy yendo mal. Wow, muchas gracias por seguirme. De Brando PZ12, un efecillo más que cae ahí a la jarra. Madre mía, son muchos efecillos ya últimamente. Y aquí tenemos el desierto ya, ¿no? Madre mía. Esto es playa. Esto es playa. Bueno. Me sirve quitarlo de aquí de momento. Así que vamos a aterrizar aquí. Yo lo siento, playa, pero es lo que hay. Bueno, realmente esto no es ni una playa, esto es una islita. Y esta islita, pues, va a recibir una poda aquí de tierra. De hecho, parece un poco medio desierto, ¿no? Arenisca, no sé. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a empezar por arriba para no ir lentos. Vamos a ir por aquí tranquilamente. Oh, sí. Mucha arenilla. Me gusta, I like it. Y bueno, os digo que muchas gracias por seguirme, porque, bueno, apoyáis mucho al canal, lo agradezco muchísimo, de verdad. Y, ¡hola! Muchas gracias por seguirme, Geracule. Y aparte de eso, pues, que sepáis que podéis jugar conmigo en este servidor si tenéis Minecraft Premium. Eso sí, obviamente, tenéis que tener Minecraft original. Vamos a verlo por aquí. ¿Puedes poner de día, please? Pues no puedo, la verdad. Si quieres, duermo. Tengo aquí cama. Si tenéis cama, duermo, venga. Yo estoy durmiendo. Duerme tú, amigo mío. Vale, ya está. Se ha desconectado. Dice, me tienen negro en mi survival. Vale, luego te lo enseño, ¿vale? El tema de los Enderman. A ver, es costoso, no puedes hacer... Si haces eso, no puedes hacer otras cosas. Entonces, bueno, costoso me refiero a que se tarda un rato en hacerlo. Y según qué cosas quieres hacer, a lo mejor no te compensa hacerlo en tu casa, a lo mejor. De todas maneras, una casa bien iluminada y demás, no te va a dar problemas con los Enderman, yo creo. Pero... En una granja, pues está bastante bien. Vamos, sobre todo la del Enderman, para que sea muy eficiente, vamos, no por otra cosa. Pero, de todas maneras, también lo puedes buscar en YouTube, y en otros sitios. Hay algunos bloques donde los Enderman no se teletransportan. Por ejemplo, las alfombras sirven para que no se teletransporten los Enderman encima de ellas, ¿no? Una alfombra ahí en el aire. Pero se puede poner debajo de ellas, de las alfombras, para
poder colocarlas, pues un bloque que el Enderman no pueda teletransportarse. Por ejemplo, agua, que es lo más usado en este tipo de casos. Se pone agua y el Enderman no se teletransporta a esa alfombra. Y entonces el suelo es una alfombra y debajo de esa alfombra hay agua. Está bastante chulo eso porque, bueno, no molesta mucho pues a tu suelo, porque es un suelo plano. No estás andando sobre agua, sino que estás andando sobre una alfombra. Lo que pasa, eso sí, que si luego rompes algo la puedes liar un poquito. Y puedes poner hierba también, no sé, muchas cosas puedes poner. Voy a necesitar, creo que mucha arena, así que... esto, podríamos dejarlo tal como está ahora. Ver allí. Vamos a ir nadando un poquito. Vamos, ¿estamos volando? Estamos volando, ¿no? Sí, estamos volando, vale. Digo yo, es que me veo así como tumbado. Oye, molaría que nos dejaran nadar así, ¿verdad? Ya que está medio hecho. Oye, ¿aquí ha pillado alguien a arena o se ha quedado todo esto así tan recto? Es muy raro esto, ¿no? Vale, mola. Mamá oveja os vigila, dice el chat. Pues mamá oveja hoy creo que no está por aquí, pero vamos, si está, qué miedito. Mamá oveja me ayudará a hacer eventos seguramente algún día. Vamos a hacerlo por aquí. Muy bien. Vamos a darle caña por aquí. Madre mía, qué gustico, qué gustico, qué gustico. Madre mía, qué gustico. Bien, pues necesito arena. Entonces, pues es lo que estoy pillando. Esto es una generación muy rara, ¿eh? Esto a lo mejor lo ha modificado alguien. No sé. Madre mía. Me está recordando los timelapse que estoy haciendo estos días. Que llevo horas y horas y horas para vaciar unos chunks. En este servidor no, sino en mi serie normal, La Oveja Negra, que lo podéis ver también en algunos streamings o en... bueno, en YouTube. Madre mía, chaval. Esto es una burrada. Pero digo el camino de Endstone. Vamos a ver, ¿qué tiramos? Pues Ender Pearls, por supuesto. Hay demasiadas Ender Pearls por aquí. Vamos a tirar aquí un poquito al agua. Ahí está. Normalmente el camino de Endstone no van simplemente porque no estás ahí mucho rato. Vas andando de un lado para otro. Vale, mira, te las tiro aquí. ¿Las ves ahí, Oscar? Ahí están. Puedes venir a por ellas. Y con intereses y todo. Ahí está. Vale, muy bien, madre mía, chaval. Vale, 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 vale. Bueno, pues tenemos bastante arenilla ya, ¿no? Vamos a pillar esto de todas maneras. Vamos a quitar esto por aquí. Guay, a tope. Muy bien. Y bueno, ya vamos. Yo creo que con esto tenemos suficiente para hacer la arena. Me imagino que usaremos luces. Puede molar. A lo mejor lo hacemos con... hombre, molaría con lava, ¿no? Un borde con lava, a lo mejor, para hacerlo más dramático. O si no, lo podemos hacer con... ¿cuánto me queda? 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Vale. Bien, podemos pillar un poquito más. Así que venga, pillar un stack más. Es mejor que sobre a que no falte. Así que... ¿cuánto tenemos? ¿Dónde está?
Yo veo todo 64. No me has que pillar justo 64, no me lo creo. A ver, espera. 64 todo, ¿en serio? ¿He pillado justo 64? No sé, qué casualidad, ¿no? Vale, pues estupendo. Ah, mira, aquí había uno. Pues adiós, Ender Pearl. No, mira, vamos a pillar las Ender Pearl, anda. Que para qué quiero yo más. Vale, pues... nos vamos a pirar volando. Voy a subir aquí para saltar. De todas maneras, quiero observar qué cosas hay por aquí. No sé. Me parece un poco raro esto. Y nada, volvemos para allá. Vamos a volver volando. Y al lío. Vamos ahora a colocar la... ¿Qué es esto de aquí? Ahora aparece el desierto por aquí. Es que estoy súper perdido. Porque, bueno, las coordenadas no me acuerdo del desierto. Pero sé que es por aquí. Y claro, como no me está cargando el mundo... Bueno, esto no es desierto. Esto también sigue siendo isla, ¿verdad? No sé. Es como... Sí, es como isla. Nos está todo ahí cargando muy mal. Es que Minecraft ya sabéis cómo va. Y el servidor, pues va como puede también. ¿Qué vamos a hacer? La arena, no sé cómo hacer de grande. No sé cómo iluminarlo. No sé qué pensáis que es mejor. Podemos hacer antorchas del mar. Uy, antorchas del mar, madre mía. Lámparas marinas. Se me va la pinza. Lámparas marinas, o podemos poner lava, podemos poner redstone. No sé, redstone no me gusta mucho la idea. Balas de delfín. Balas de delfín molan. Pero a lo mejor en el coliseo no pegan tanto. Depende de cómo la hagamos también. ¡Wow, melones! Y si seguimos por aquí... Vamos, venga, tranquilo. Carga, mundo, cárgate. Hombre, yo sé que tarda más en cargar. Mira, hay un portal. Que tarda más en cargar la jungla, eso es normal. Pero bueno, lo demás, no sé. Es un poco raro. Vale, esta es mi casa. Vale, que está por aquí. Y si seguimos de frente, más o menos, de la casa. Así de frente, yo creo que llegamos a la zona del coliseo. Que es lo que queremos nosotros ir mejorando. Así por aquí. Y bueno, los eventos van a molar, ¿eh? Voy a hacer... estoy preparando unas cosas con mobs súper mega especial. De verdad que lo digo, va a molar. Es todo personalizado. Algo que a lo mejor no puedes encontrar en Survival normal. Pero no quiero decir más para no ir ahí spoileando mucho. Vamos a hacer así ese. Vamos a hacer ese. Maldito. ¡Oh, me muero! Que no... Vale, toma, pues listo. Vale, voy a comer. Se va el agua. ¿No tienes cubo por ahí? Pues yo la verdad es que no sé dónde tengo el cubo. Mira, lo tengo aquí. ¿Cómo de grande podemos hacer la arena del coliseo? La arena lo hacemos en esta misma altura. Quitamos suelo de aquí. Quitamos un poco de suelo y lo hacemos a esta altura. Es la altura... 63, no, le hacemos un bloque más alto, yo creo. Y lo demás, obviamente, todo más alto. Bien, pues un punto va a ser el central, que lo pondremos con otro bloque. ¿No había por aquí un cofre? Ah, vale, los ha puesto ahí Oscar, ¿eh? Mira qué majo. Ha puesto un montón de cofres. Vale, vamos a dejar esto de momento. Voy a poner lana, que es mi bloque sagrado, ¿no? Mi serie no se llama la otra oveja negra por casualidad. Vale. Vamos a tener que dormir un poquito, porque aquí de noche sin antorchas. Que no es de noche, me está diciendo, pero si estoy viendo las estrellas, ¿no? A ver, no me times, juego, no me times. Vale, ahora sí. Vamos a decirle a Oscar que no se entera que estamos durmiendo. Oscar, estamos durmiendo. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. El centro, pues aquí mismo. Yo qué sé, sí, yo creo que da igual un poco donde hagamos el centro. Yo creo que aquí es perfecto para hacer el centro, así que... Vale, este va a ser el bloque central. Hola, oveja. Mira lo que te digo. Vamos a ayudar a dar un poco de lana. Vale. Y, bueno, vamos a hacerlo así, para que quede más bonito. Ahí está, el bloque central.
Vamos a ver por aquí, que seguro que hay algo por aquí. Ahí está. Diréis, ¿pero este loco qué hace? Estoy buscando una flor. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está, para colocar en el centro pues un color distinto. Y ya está. Es una chorrada, pero me apetecía. Ahí tienes una manzana, Oscar. Por si la quieres. Ahí está. Bueno, pues a partir de aquí vamos a poner bloques. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, espera. Ahí está. Vamos a pillar eso, no me cabe. Ahí está. Vamos a ver por aquí, 31, hemos dicho, ¿no? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Uf, creo que esto ya es demasiado grande, ¿eh? Vamos a verlo. Esto estamos hablando de radio solo. ¡Hola, el Pirlo! ¡Hi! Creo que es demasiado grande. ¿Qué pensáis vosotros? Porque tened en cuenta que esto es para nosotros, bueno, pues obviamente un coliseo, ya sabéis lo que hacen en un coliseo, combatir, ya sea contra mobs o contra nosotros mismos. Esto quizás es demasiado grande, ¿no? Porque es demasiado. Vamos a contar, vamos a ver, por ejemplo, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 es esto de aquí, que es muy pequeño, 16. 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vale, 32 digamos que es medio stack. A ver, 32, fijaos que es desde aquí hasta el centro, que es donde hemos colocado el bloque azul, y luego otros 32 más para allá. Yo creo que ahí sí que estaría bien ese tamaño, ¿eh? No sé cómo lo pensáis que es mejor, pero vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 15, 12, 15, sí, que se me ha dado. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A ver, wow, sí, esto es incluso grande, diría, Fijaos. Sí, sí, está bastante bien. No sé qué ha escrito ahí. Cuanto más grande, más sorprende. Sí, Oscar, pero ten en cuenta que la gente que está por aquí. Uf. A ver, vamos a quitar esto. La gente que va a usarlo, fíjate cómo es de ancho. Esto va a ser un círculo, ¿vale? Es muy ancho para. Imaginaos que son cuatro. Y es el doble por allí y el doble para allá. Sería demasiado. Yo creo que así está bien. Vamos a ponerlo de todas maneras por todos los lados, ¿vale? 3, 6, aquí está, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Estamos... ¡Wow! Muchas gracias, Santino, por ese host. Santino 30, si no lo he dicho mal. Muchas gracias, de verdad. Y nada, a seguir con el coliseo, que estamos haciendo las bases de un coliseo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Bueno, pues a ver,
No está mal, mirad. Ahí está. Yo no lo veo mal. Luego podemos hacerlo, obviamente, más grande todo. Me he quitado... ¿What? ¿Qué he hecho? Vale, he cambiado la comida por ahí. Yo creo que esto está bien como, como arena. ¿Vale? Luego es verdad que podemos ampliarlo mucho con gradas y con cosas. Que eso lo podemos hacer muchísimo más grande. Pero como arena yo creo que es suficiente esto. Luego es verdad que en el centro de la arena podemos colocar... Por cierto, para hacer, ¿hacemos un círculo perfecto o lo hacemos en diagonal, en plan cuadrado? Claro, eso es otra. Vale, yo creo que quedaría bien en diagonal. Dejadme un segundito. Voy a mirar la forma de... Hola, Santino. No sé si te lo he dicho. O sea, te he dicho que gracias por el host, pero no te he dicho hola. Así que te digo hola. Santino 30, perdona, que se me olvida el número. Tengo, si no recuerdo mal... Dadme un segundito. Porque a ver, tengo que tenerlo por aquí, tío. Pues no lo tengo por aquí. Vale, sí que lo tengo que tener, pero aquí. Necesito ver una cosa que quiero yo ver. Vamos, no tiene nada que ver con... Ah, aquí lo tengo, amigos. Aquí y aquí licua. Vale. Estaba buscando una cosa que es para hacer, bueno, pues el círculo perfecto, las típicas plantillas de circulares, ¿no? Vamos a quitar esto por aquí. No deberían. Espero que no grifen, vamos, ya lo que faltaba. 32. Son... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, es 32 spar, claro, obviamente. Lo podemos hacer impar también, ¿no? Bueno, no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues lo hacemos par, no pasa nada. Lo hacemos par, no pasa nada. Pero es que entonces, si lo hacemos par, tenemos que agrandarlo un poco esto. O lo hacemos en... No lo sé. Pues parece ser que el plantilla de 32 tiene que ser par. Bueno, como casi todas las que son pares. Oye, vaya fastidio, ¿no? Voy a mirar otras plantillas, ¿vale? Dadme un segundito. A ver si se puede hacer que no sea... No, tiene que ser par. Lo hacemos par entonces. Lo hacemos par, venga, ¿qué más dará? Vale, entonces hay que agrandar un poquito esto. Vamos a tirar eso por aquí. Bien, entonces lo agrandamos por acá. Ahí está. Tal que así, ¿vale? Muy bien. Yo quiero un círculo, vale, vale. Entonces lo hacemos par. Estos son dos, vale. Uno, dos, tres y cuatro, vale, muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. A ver qué... Vale, sí, un círculo, perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora por aquí. Bueno, hacemos tres. Tres. Uno. En el spawn hay muchas cosas. ¿Lo que flota será? No sé a qué te refieres. ¿Lo que flota, amigo? Es una granja. Ahí va. ¿Por qué no me escribe? Ah, vale. Granja de hierro. Vale. Dos. Por aquí dos. Uno, uno. Y dos para el otro lado, porque ya vamos a pasar al siguiente lado. Entonces hacemos uno. Hacemos tres. Y aquí ya... No, no, perdona, perdona, perdona. Esto no puede ser. Ah, que es... Ay, me he equivocado. Soy tonto, chicos. Soy tonto, soy tonto.
Lo estoy haciendo como si fuera el diámetro de 32. Y el diámetro es de 64, perdonadme. Madre mía, pero qué lerdo que soy. Claro, yo estaba contando solamente por... bueno, pues el... ese tema. Entonces... ¡Buf! Tiene que ser más grande. No tengo plantilla de eso, ¿eh? Vaya cagada. No pasa nada. Salimos de esta. Salimos de esta, amigos. Vale, ya tengo de 64. ¿Habéis visto qué rápido? Si es que... me doy prisa y ya está. No pasa nada. Eso sí, la calidad malísima de esta plantilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, son 12. ¿Dormimos o qué? Sería buena idea, ¿verdad? Vamos a dormir un poquito. Vamos a ver. Muy buenas, de nuevo, Santino 30. Dijiste que has vuelto, pues... welcome, otra vez. Vale. Voy a ponérmelo aquí para poder verlo. Es que, madre mía, es una locura esto que estoy haciendo. Vale, son 12 y luego son 1, 2, 3, 4... Uf, qué mala la calidad de esta plantilla que estoy viendo. Pero bueno, son 12, eso está claro. 12 rectas. Vale, entonces, vale, vamos a empezar otra vez. Esta es la... una mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí otras 6. 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Vale, hasta aquí... de momento bien, ¿no? Vale, ahora son 1, 2, 3 y 4. Y luego 2. Y luego 3. Y luego 1. Vale. Entonces son 1, 2 y 3 y 4. Y luego 2. Hemos dicho y luego 3 y luego 1. Vamos a comprobar otra vez. Madre mía, si es que estas cosas... 2, 3, 1. Muy bien. 2, 1, 2. Vale. Así que... ahora vamos por aquí. 2, 1, 2. Y ahora 1, 2 y 3 así. Muy bien. Vale, esto es otra cosa ya. Aquí ya se nota que sí que se está la medida. Y ahora lo mismo que hemos hecho, pero hacia el otro lado. 2, 1, 2. 1, 3, 2, 4. Muchas gracias, Wonk There, por seguirme. Un efecito más que calla y a la jarra. Muchas gracias, de verdad. Madre mía, cuántos efecitos ya aquí. Y... hello, bro. Dice, English 100% real, no es mentira. Thank you so much. pero bueno, yo hablo en español realmente, así que lo siento mucho, pero lo hablaría en español, pero me liaría bastante si hablara en inglés. Vale, es 1, 2, 1, 3... si no me equivoco, ¿vale? 2, 1, 2 y 3 y 4. Y ahora aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que no ha coincidido bien. Creo que no ha coincidido bien. Vamos a comprobar esto. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Vale. Tenemos, vamos a contar otra vez por si acaso, de todas maneras. Tenemos la mitad, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 4, 2 y 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y aquí falta algo, aquí hay algo que no cuadra y puede ser... 4, 2, 3, 1, 2. 1, 2. 4, 2, 3, 1, 2. 1, 2. 4, 2, 3, 1, 2. 1, 2. No sé qué pasa aquí. Porque aquí serían... 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto sería aquí, en principio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cambiarlo así, ¿vale? A ver hasta dónde llega.
1, 2 y 3. 1. Solo por aquí. Madre mía, las alas, tío. Se me vuelve loco esto. Vale, y aquí es donde no cuadra esto. Y aquí tenemos exactamente la mitad, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Es curioso porque esto está bien. Vale, pero no cuadra por lo que sea. Entonces quiero mirar a ver qué ponen aquí. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3 así sueltos, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vale, pues es así, en principio es todo así, no lo entiendo. Aquí hay algo que está mal, chicos. Vamos a mirarlo por aquí, desde aquí. ¡Ah! Ya sé qué puede ser. Puede ser la altura. Había que moverlo uno más para acá, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Pues ya está solucionado. Vale, Wonk. Uno, dos, tres, cuatro. Igualmente esto no está bien. Hay algo raro aquí. Tres, cuatro, dos, tres, uno, dos, uno, dos. Uno, dos y tres, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Porque esto sería aquí, más lejos. Vamos a contarlo de todas maneras. Recuerda que ahora el centro es más largo. Y si no, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo hacemos normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo hacemos normal y vemos hasta dónde llega. Y ya está, esa es otra solución que se me ocurre. Sí, yo creo que sí. Que vamos a hacer eso. Vale, pues entonces son 4, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Si no me equivoco es así. Vale. Aquí hacemos 3, aquí 2. 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a comprobarlo así. A ver hasta dónde llega esto. 3 y no tenemos... Vamos a ponerle el nombre, ¿por qué no? 4. 4, 1, 2. Y ahí 3. Cuatro, tres, uno, dos. Ahí está. Aquí colocamos uno. A ver, espera. Cuatro, dos, tres. Ah, claro. ¿Qué he hecho? He hecho cuatro, tres aquí, ¿verdad? Vale, sí, esto está mal. Ya decía yo, digo, aquí hay algo que no me cuadra. 2, hacemos así, 3, vale, 3, 1, creo que después del 3 va 1,
Efectivamente, luego 2, 1, 2. Vale, muy bien. Bien, pues ahora en 2, 1, 2. Si no me equivoco, es tal que así. Vale, muy bien. Y ahora creo que esto es así. 1, 1, 1. Vamos a comprobarlo de todas maneras bien. 3, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1. Vale, y ahora ya tiramos para el otro lado, que serían... ya no tenemos más bloques que poner aquí. Vamos a ir a por unos bloques de por aquí. O pillamos lana, como es el bloque sagrado nuestro. Pues lo podemos pillar, ¿por qué no? Ahí está. Hacemos así. 1 y 2. Vale, perfecto. 1, 1 y 2. 1, 1, 2, 3. 3, amigo. 1, 2. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2. 1, 2 y 3. 1, 2. 1, 2. 1, 1. 1, ahí me he colado. Ahí está, madre mía, ¿eh? Aprende a contar con F. Y aquí pues sería tal que así, 2, 1, 2, 1, vamos a quitar esto, 3, 1, 2, y aquí, bueno, pues habrá que quitar esto, amigo. Da igual que esté muy, con muchas cosas, no importa. Ya buscaremos, ya nos buscaremos la vida. 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Vale, está perfecto. Ahí está. Bien, hacemos así. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Perfecto! Vale. Dice, quiquea al Pirlo. Qué malo eres, Oscar. Vale, vamos a guardar aquí cosillas de estas, que hay bastante. Vamos a colocar esto por aquí. Porquerías más por aquí, varias. Y luego bloques. Yo creo que estaría bien aquí arriba dejar los bloques. Y aquí otras tonterías, varias. Hola, Jormeni. Madre mía, cuánto tiempo. Muy bien. Vale, la mesa también la dejamos por aquí, yo creo. Y hacemos tal que así. Ahí está. Vale, pues todo esto es la arena. Vamos a decirle hola a Jormeni. Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Vale, pues... veo que el centro, según esto... Vamos a verlo. Hola, soy noob. El centro aquí está bien. Y aquí no. Es una cosa muy rara esto. En cambio aquí... Es como aquí, ¿no? Vale, el centro realmente es este. Bien, vamos a quitarlo. Para no liar, ¿vale? Ahí está. Bien. Tengo tijeras y lo estoy quitando con la mano porque soy así de noob. Como decía el Pirlo. A ver, tranquilo, bicho, tranquilo. Vale, ya pasó. Madre mía, los slime, tío, últimamente me tienen frito. Voy a por esa flor y vamos a teñir un poco de lana. 2 y 3. Perfecto. Uf, bueno, Jormeni, te cuento lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un coliseo. Y bueno, pues estamos primero colocando, digamos, lo que sería la base, ¿vale? Que es esta de aquí. Y después de eso, pues ya veremos cómo lo vamos haciendo. Estamos improvisando también, te lo digo. Así que... Muy guay, podéis sugerir todos cómo queréis que sean
las cosas. En principio, el centro es este. Está azul, pero va a ser de otro color, ¿vale? Del color que sea necesario. Vamos a comer. Y nada, pues a ir colocando. Aquí veis a los demás que están colaborando. Están aplanando. Bueno, un trabajo duro. Porque ya sabéis que estas construcciones grandes pues requieren de mucho, mucho trabajo. Pero nosotros vamos dando caña ahí con alegría y pasión. Y lo que sí que me tienes que perdonar es que beba un poco de agua. Vale, mira, chaval. Cuidado con el Pirlo, que es una persona muy peligrosa. Si lo encontráis por el servidor, tirarle huevos. Vale, vamos a ir por aquí con mucho cuidado. Ahí estamos. Por cierto, siempre lo digo una vez al día. Ya sé que no me gusta hacer... no me gusta hacer mucho spam ahí, pero Twitch me activó los bits, los cheers, o como les queráis llamar. Y si apoyáis de esa manera, no os voy a decir que lo hagáis de por favor hacerlo ni nada de eso, pero si apoyáis de esa manera, que sepáis que también apoyáis los sorteillos de los juegos, como el que voy a hacer mañana en el streaming de mañana. Así que nada, a tope de power. Bueno, el Pirlo, ¿qué te parece que mi equipo favorito de fútbol pueda ganar la Copa Europa y haya ganado la Liga? Y va a ganar. Va a ganar la Copa, ¿sabes a qué equipo, no? Europa. A Juve. Vamos a ver. Vamos a ir rellenando esto. Lo dudo mucho. Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser. La forma de jugar italiana nunca se sabe. En plan Warry Page. Ay, qué malo soy. Vamos a ver. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Vuelvo loco! Ahí está, venga. Poco a poco. Qué bonito, ¿eh? Ir rellenando terreno con arena. Qué bonito. Qué precio chilla. Hombre, si fuera micelio, dices, bueno, para los spawn chunks, micelio está bonito. O yo qué sé, o setas, bloques de setas, me gusta mucho. Vale. Muy bien, colocamos esto por aquí. Esto por acá. Muy bien. Lo más rápido que pueda, que ya sabéis que esto es survival, no es creativo, no podemos ir volando y colocando. Hombre, puedo ir volando y colocando, pero tardaría mil veces más, porque con las elitras no sé lo que se tardaría en colocar esto. Qué pesados los bichejos, ¿eh? Madre mía, qué pesados. Los slimes. Los dejo porque luego me dan pena matarlo. Cuando son chiquitinos. Eso cuando tienes tantos bolas de slime por ahí. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? 0000. Por un momento pensaba que, no, que unas ovejas de por ahí eran osos polares. Sí, hombre, osos polares. Claro, aquí en los pantanos. Sí, es verdad que a veces salen osos polares en los pantanos. Es un nuevo añadido que le han puesto. La punto 2. Osos polares los querían implementar o ya los han implementado. ¡Madre mía! ¡Qué anticuado! Estamos a 1.11, que lleva bastante tiempo la 1.11 ya. Y dice los osos polares que lo añadieron en la 1.10. La 1.10 se llamaba la actualización del de Hielo y Fuego o algo así. O le llamaron, que era una broma, como a Canción de Hielo y Fuego, lo de Juego de Tronos, ¿no? Del mundo. Que los libros, la saga de Juego de Tronos, los libros son... Se llama así, Canción de Hielo y Fuego. No se llama. Juego de Tronos solamente es el nombre del primer libro. Lo que pasa es que la serie se quedó con ese nombre. Pero. Es como se llama la saga entera. Hicieron una broma porque, como añadieron cosas en. Por ejemplo, el Magma Block, ¿no? Cosas en el Nether. Y añadieron cosas en la nieve. Pues le llamaron pues, la actualización de. Y. Del. Es que creo que era como. Del. Del frío y calor o algo así, no de hielo y fuego exactamente, o del frío y fuego o algo así.
¿Cuánto tengo? No tengo ya mucha más arena. Voy a tener que ir a por más. Vamos a tener que ir viajando un poquito. Madre mía, y nos queda bastante, ¿no? Bueno, también otra cosa. Podemos decorar... Lo que pasa es que yo no sé si tengo la arena naranja. Podemos hacer a lo mejor una línea aquí, un círculo de la naranja. No lo sé, no sé cómo podemos hacerlo. Pues había un desierto tirando para allá. Pero vamos, no tengo ni idea exactamente de las coordenadas porque siempre he ido a ojo. Lo típico de... Bueno, como llego volando, pues no me hace falta. Por cierto, también necesitaría... Vamos a gastar esto de esta manera, así. Vamos a hacer aquí una línea, porque sí, porque me da la gana. Ahí está. Esto está a punto de gastarse. Ahí está, ya está gastado, ¿no? Vale, pues... Madre mía lo que queda, ¿no? Mirad, hemos hecho un cuarto, digámoslo así. Sí, no, es que es exactamente un cuarto. Y nos quedan otros tres. Pues vaya. Vale, bien. ¿Es tu server?, dice Frank. Sí, es mi server, que bueno, es para todos los que quieran jugar conmigo. Se llama Radaxian City. Si pones la IP te sale, lo ves encima de la pantalla también. Y puedes jugar conmigo si tienes Minecraft Premium. Aquí no hay arena, ¿verdad? Bueno, oye, Oscar, tú no sabrás de otro desierto que esté de cerca. Yo es que conozco ese, nada más. Vamos a ver. Vamos a pillar esto y nos vamos al desierto. Bueno, pues lo dicho. En la 1.10 añadieron a los osos polares el tema de la nieve. A los mobs malos, que son unos esqueletos que... Bueno, que te dan lentitud. Esos esqueletos también están en la nieve. Y luego, por otro lado, los desiertos, los husk, añadieron, que son los mismos que zombies. Realmente son como momias. Tienen un sonido distinto y además te dan hambre cuando te tocan. Aparte de, bueno, pues de quitarte vida igual que un zombie, pues te dan hambre. ¿Y qué más añadieron? Los magma blocks, que son muy chulos. Tun, 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 tun. Frostburn. Mira, muchas gracias por decir el nombre. Y muchas gracias por seguirme, JosueJR21. Muchas gracias, de verdad, te lo digo. De verdad, de la buena. Por seguirme. Un éxito más que caiga ahí a la jarra. De verdad, muchas gracias. Y nada, vamos a seguir dándole caña. Estamos haciendo un coliseo. Ahora voy a buscar un poco de arena, a ver si veo un desierto por aquí. Si quiere cargar esto también, porque, bueno, eso es otra cosa. Ahí está, madre mía. Hombre, si hacemos así... Vale, vamos a ver. Vemos agua ahí debajo, pero bueno, se ve. De hecho, podemos hacer así para que se vea mejor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cómo volamos! ¡Qué bonito! Venga, vamos a ver. Lo que quiero es un desierto, amigos. Quiero un desierto. ¡Oh! ¡Oh! Vale, esto es un desierto, ¿no? Esto es un desierto grande. Si queréis dormimos. Vamos a poner esto así. Ahí está. No os he leído el chat porque... Vale. Sí. Vamos a dormir mejor, por favor. ¿Quién tiene carbón? Pues yo no llevo encima carbón. Vale, vamos a intentar dormir. ¿Qué es lo que me suena por ahí, tío? ¿Qué es lo que me suena por ahí? No sé, hay algo que me sonaba por ahí. Os lo juro que me sonaba algo por ahí. Vale. ¡Por favor! ¡Dormir! ¡Dormir, por favor! Me van a matar los bichos. Me van a matar, todo junto. Vale, menos mal que no lo he dado. Dice Kikea Jormeni. Qué bruto. Oscar, no hace falta kikear para eso. Que luego se pueden ofender, con razón. Bueno, si están AFK, sí, pero si no... Sí, me ha reventado un creeper.
Vale, vamos a... Vale. Ostras, qué cueva. Vale, pero no te distraigas. Vale, necesitamos llenarnos todo esto de... bueno, pues de arena. Y además una Shulker Box la tengo que llenar también de arena. Así que ya sabéis, a trabajar mucho. Bueno, también pusieron lo de que si rompías esto, salían a veces palos. Que creo que he pillado alguno, mira, aquí un palo. Y no sé qué más, en la Frostburn Update. Vale, pues el desierto está en menos 2500, 1700. Más menos. Menos 2500, 1700. He ido volando, claro. Es que tú, Pirlo, no tienes alas ni nada, ¿no? Si quieres un día te acompañamos y te ayudo a buscarla. Yo no te he explotado, ¿eh? Me habéis explotado. Ah, bueno, que tampoco lo sabes. ¿Cómo te lo explico? Buenas, Elden, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Perdona que no te haya contestado. ¿Cómo te explico cómo se consigue? Bueno, pues cuando te pasas al dragón. Vamos a meterles aquí mismo las. Esto. Cuando te pasas al dragón, activas, digamos, un portal que te lleva a unas islas infinitas del Dien. Como que pueden ser de grandes o más pequeñas que las del dragón. Ahí hay nuevas cosas, hay estructuras, igual que mazmorras en el Nether, pues allí hay unas estructuras que se llaman Entities, ciudades del fin. Y luego también hay, bueno, pues bichos nuevos. Y también hay una planta que parece un coral, que se llama Corus Plant, planta coral. Qué original. Y nada, simplemente... puedes hacer muchas cosas. Y uno de los bichos que sale ahí es el Shulker. Que es un bicho que te lanza unos misiles que al tocarte te hacen levitar, te hacen flotar por el aire. Lo que pasa es que cuando te caes, pues no te vas a alegrar tanto. Porque... está muy OP, eso sí. Eso también es de la anterior. En la 1... en la 1.9... ya lo añadieron. Te habrá explotado un creeper, ¿no? Vamos, espero que no haya sido... oh, oh. Oscar, has sido tú. No seas malo, Oscar, ayúdale. Yo te aseguro que no te he explotado. Porque no pone blew up for a creeper, ¿no? Pone que voló. Solo. No sé dónde estabas, Jormeni, pero... no tengo ni idea de qué te ha pasado. No te preocupes, ya lo arreglaremos. A ver si has hecho algo que explote. Bien, vamos pillando aquí un poco de arenilla. Tenemos que pillar más que antes porque nos ha dado para un cuarto solo. Pero vamos, el coliseo lo vamos a hacer como que me llama F. Muy bien. Ahí está. Has puesto la cama ahí, Jormeni. Ah, amigo, ¿a que sí? ¿A que has intentado dormir ahí? No, ha sido la cama, ya te lo digo yo.
¿A que sí, Jorberia? ¿Que ha sido la cama? Ay, amigo mío, no se puede dormir en el Nether. Una regla básica de Minecraft. Te explota y sale fuego y todo por todos los lados. Pues eso es lo que pasa cuando intentas... Hola, JosueJR21, por si no te lo he dicho. Y Genius, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad es que sí, dice, soy muy noob. Pues bueno, ya lo has aprendido, que no se puede dormir en el Nether. Te ha petado la cama. No te dejan, así es el juego. Tienes que dormir en el Overworld, en el mundo normal. Normal entre comillas, bueno, no sé qué consideramos normal aquí. Pero vamos, eso es una cosa... Si eres noob no pasa nada porque, bueno, ya lo has aprendido. Ya la próxima vez ya verás cómo no lo haces. Pues, a ver, la verdad es que Pirlo lleva jugando a Minecraft mucho tiempo. Era beta todavía Minecraft. Lo que pasa es que sí, ha estado muchas versiones sin entrar. Ah, bueno, Pirlo, entonces no has probado el cooldown ni todo ese rollo, ¿no? De la 1.9, o sí lo probaste. Diablo MT. Ay, pobrecillo. Bueno, pero oye, todo el mundo tiene que empezar. ¿Qué pasa? No todos van a empezar a la vez. A lo mejor hay gente que no podía tener el juego y sí que lo veía. O gente que le ha entrado ganas por ver a gente hace poco jugar. Y dicen, pues oye, ¿por qué no? Hay mucha gente durante todos estos años que lleva Minecraft. Muchas gracias, Sebas Game, por seguirme. Y José, por cierto, gracias por el beat, que no te he dicho nada, que se me ha pasado. Así que lo siento mucho. Y voy uno hola. Y nada, pues muchas gracias de verdad, de todo corazón. De melón. De melón, melón, melón. Vale, entonces. Es que te he dicho hola, pero no he visto lo del beat, ¿vale? Vamos a pillar esto por aquí. Vale, pillamos esto por aquí. Ahí está. Que lo que quería decir es que. Pues sí, Pirlo lleva mucho tiempo jugando a Minecraft. Lo que pasa es que, bueno, ha estado desactualizado. Y no sé si te acordarás de todo bien, porque las cosas, me imagino que hay cosas que se olvidarán también si no llevas mucho tiempo. Lo irás recordando, pero claro, es tantas cosas que tiene Minecraft. Yo la verdad es que en todos estos 2 años de Minecraft he visto a mucha gente nueva siempre entrando y siempre pues te ríes un poquito con algunas cosas. Yo también me equivoco muchas veces, o sea que tenemos cosas de noobs los que llevamos más tiempo jugando. Pero... siempre, por ejemplo, ¿cómo se llama el youtuber? J Pelirrojo. Y los de videópatas, hace poco, entre comillas, porque ya se hace mucho, ya no juegan, ¿no? Pero empezaron a jugar Minecraft, les dio por ahí, eso lo dijo alguien, les invitaron ahí a jugar y dicen, oye, pues mola. Y empezaron a jugar y tal y estuvieron aprendiendo y te rías un montón porque no tenían ni idea. Pero oye, así es como vas aprendiendo, mola bastante, ¿eh? La gente comentaba. Vamos a quitar esto por aquí. Luego gente que lleva mucho tiempo y es mala, no ha aprendido porque a lo mejor, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Madre mía, estoy de los nombres yo. El Bray, ¿no? Bray. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. No te deja entrar, dice Frank. Claro, está con whitelist. ¿Cuál es tu nick de usuario de Minecraft? ¿Cuál es tu nombre de Minecraft? De Brandon... PZ12 dice, no man, ¿por qué tienes tantas que no man? Ah, las fichas, te hablas. Bueno, pues cada minuto que pasáis viendo el directo vais consiguiendo fichas. Con las fichas podéis participar en sorteos. Si ponéis el comando fichas veréis las que tenéis cada uno. Pero bueno, entre lo que vamos a estar hoy y lo que vamos a estar mañana, os da de sobra para poder participar en el sorteo de mañana del juego, ¿eh? Así que no os preocupéis. Cada 10 fichas una entrada para el sorteo. No sé si pillar un cofre más por aquí vacío que tengamos. Mira, este que se llama F. Vamos a pillar aquí el F. Y a ponerlo. Celopan los motivó al pelirrojo y Ro a jugar Minecraft. Sí, tienes razón, que también jugaba Ro. Y la verdad es que es muy gracioso. Hay mucha gente y pues es lo que quiero decir, que siempre hay gente nueva que va entrando. Y es que cada día entra mucha gente nueva a Minecraft.
hoy en día también, no de hace un año, ni hace dos, ni hace tres, que Minecraft tiene ya más de 7 años, ¿no? Madre mía, 7 años, tiene 7 años, un poquito más de lo que era Alpha, creo. Madre mía, qué viejo es Minecraft. Pero a lo que digo es eso, hay gente que también lleva más tiempo, como el Bray este, Bray FR, es que ya no me acuerdo, bueno. Y era regulero. No se acordaba de muchas cosas. Y es porque creo que jugaba muy de vez en cuando y jugaba a lo mejor PvP. Y claro, si tú juegas solo PvP, pues no sabes muchas cosas de sobre crafteos de bloques que también te pueden ayudar a PvP, pero como solo has jugado esa vertiente. Bray FR 9. Vale, gracias, Oscar, por decirme. Cosas de esas. Que. Yo me reía mucho porque hacía muchas cosas de noob y llevaba a lo mejor 2 años jugando, ¿sabes? Dani Rep también. Mira, Dani Rep juega PvP, si no me equivoco, todo. Y falla más que. Madre mía. Pero bueno, él en PvP se puede defender más. Sabe colocar bloques, por lo menos esas cosillas. Dice, yo juego Minecraft en Sebas en Xbox One. Bueno, no pasa nada. Xbox One está bien la versión. Obviamente. Ay, vamos a poner a dormir, por favor. No pongas clave Steam porque no funciona bien el comando. De todas maneras, mañana va a haber el sorteo, o sea que no pasa nada. Lo vas a tener mañana. No va bien el comando, así que es que no sé qué pasa, que Reblobot falla en ese sentido. Y no estoy troleando, lo digo de verdad, que ya lo sabe Oscar, por ejemplo. Que ya me puse otra cosa y no iba bien, no sé por qué. Vamos a seguir por aquí. Pues el de Xbox está bien para ser versión consola, obviamente, ¿no? A mí me gusta más la de ordenador. Por ejemplo, he jugado Windows 10 Edition, que lo tengo, y es exactamente como los de consola, y no me gusta nada. No me gusta nada para ordenador. En consola yo creo que está bien, más o menos como está, la han adaptado por lo medianamente bien. Y es verdad que todavía le faltan muchos añadidos, pero no sé, es divertido el juego. Sobre todo si puedes jugar con algún colega, pues también mola. En Xbox. En consola, vamos. Y los de móvil igual, los de móvil, pues como tienes limitaciones, pues está bien que lo hagas táctil, que el crafteo se haga casi automático. Pero en cambio, esta versión del 1.12 del crafteo automático, que yo, la verdad es que no me gusta nada, pero no me gusta nada. Una cosa son las recetas, que tampoco soy muy fan, pero bueno, una cosa son las recetas, que está bien, la gente que no sabe pues quiera verlas, pero otra que el crafteo sea automático, no me gusta nada eso. No sé, le quita la experiencia de Minecraft. Minecraft, básicamente, vamos a hablar de Minecraft. Minecraft Survival, ¿de qué es? Construcción, ¿no? Porque es una especie de Lego ahí, digámoslo así, digital, que es poner fichas, poner bloques, construcción y que obviamente requiere creatividad. Y luego el modo principal, que es el supervivencia, porque también tenemos un modo creativo que es simplemente para crear construcciones y demás. Y la parte, digamos, supervivencia se basa también en conseguir los recursos y craftear. O sea, es que se llama Minecraft. De hecho, es un nombre que se eligió ahí por votación y todo. O sea, a ver, el nombre no viene de la nada. Viene de minar y de craftear, que es básicamente lo que estás haciendo para conseguir materiales en el juego, ¿no? Aparte de la construcción, que eso es obvio. Entonces, claro, yo entiendo que en creativo hagas crafteos automáticos, pues está bien. Es que no te hace falta porque realmente lo sacas del inventario. Pero bueno, está bastante bien eso. Pero incluso en otro modo de juego, a lo mejor en aventura, que tengas autocrafteo, yo que sé, que se permita, no sé. Incluso en el mundo este que quieran permitir otro crafteo, pero que tú lo puedas tener activado o desactivado. Que, por ejemplo, digas bloquear en el menú, ¿no? O bloquear en un servidor. Por ejemplo, en este servidor no me gustaría que la gente autocrafteara, pero bueno. Muchas gracias, de Anti, por estar viendo esto. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Van a meter una nueva actualización en Xbox One. Sí, la. ¿O no la han metido ya? ¿No la han metido ya? Yo pensaba que la habían puesto ya. Mamá oveja os vigila. Cuidado con ella, Es la diosa de mis mundos. Bueno, Anti, pues no me preguntes por la granja de hierro porque todavía no está. En el siguiente capítulo. Estoy agujereando el hueco ya que me queda. Es que me quedaba muchísimo y tardaba horas, horas y días y días y días. Y ya dije, lo voy a hacer a la vez. Y llevo 2 semanas agujereando. Porque tampoco tengo mucho tiempo. Entonces es una locura. Pero, Anti, que sepas esto. En el siguiente es cuando ya voy a empezar a hacerla. Bien, por fin.
Y eso que es un rollo hacerla, pero bueno. Se escribe en Minecraft 3 veces, hago acto de presencia. Ostras, qué miedo. Y Redenforia. 6 fichas, dice Sebas. Vale, pues cuando tengas 10 ya podrás participar, pero eso ya para el día de mañana. Bueno, Anti, pues esto es el servidor que juego con gente, que se llama Radio Action City. Y estoy... Bueno, estamos haciendo un coliseo. Realmente es una construcción, no es nada técnico ni nada de eso. Pero estoy pillando esto para que no me falte. Yo creo que llevo bastante ya, pero... Por si acaso voy a pillar un poquito más, ya que podemos llenar un poco más en el inventario. Y que, bueno, pues la pala todavía me da para pillar un poco más. Y a ver qué dices aquí, ¿por qué pusiste mod OIF? Pues porque como estás muy activo siempre, digo, bueno, vamos a darle una sorpresilla. Realmente no hace mucha falta en el chat, pero bueno. Está bien. Está bien eso. Muy bien, quitamos esto por aquí. ¿Para qué necesitas tanta arena, guardianes? Minecraft, 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 vale. Ya llegué. Bueno, guardianes, ¿no? Es la de bueno, si quieres llamar guardián al Iron Golem. Ya llegué. ¡Ah! Minecraft, Minecraft, Minecraft. Guardianes. Pues la de los guardianes la haré también dentro de poco, mi serie de la oveja negra. Porque, bueno, ya hicimos el mob switch, que realmente a mí me parece como un poco trampa, muy chetado eso, ¿no? Entonces, no tengo son request. Porque luego esto lo subo a YouTube y vete a saber lo que pasa, entonces. Ya sabes que es una locura. No me parece mal el son request, me gusta, pero claro, luego YouTube... Hace poco... Sí, es que siempre tengo problemas con YouTube. Hay empresas... Esto... Mira, vamos a hablar de YouTube. Bueno, antes de eso, antes de YouTube. Lo de guardianes, que ya hice lo del tema del mob switch precisamente para... El tema de los guardianes, porque realmente no lo quiero usar para nada más. Lo considero un poco bastante trampa, ¿no? Yo creo el mob switch porque... Es muy cheto, es demasiado cheto. Y es verdad que con la trampa de guardianes, pues está muy bien para poder vaciar el templo por lo menos. Y luego ya que salgan lo que quieran. En YouTube, no sé por qué, de esto lo he hecho siempre, ¿no? Da prioridad a estas empresas que te pueden denunciar porque dicen que tienen ellos los derechos de X canción, ¿no? Una chorra de esas. Y a lo mejor es que ni siquiera lo tienen, que es a lo que voy, porque me ha pasado a mí esto. Hace muy poco, bueno, me pasa muy a menudo, pero bueno. En YouTube. Y digo, pero a ver, ¿no tienen ellos que demostrar, se supone, con algún documento o lo que sea, que ellos tienen los derechos de X canción? No, YouTube da la razón a esas empresas, que son empresas que hay muchas, hay como churros ahora empresas, pero muchísimas empresas que se dedican simplemente a eso, a denunciar, porque dicen, bueno, si nos llevamos unas pelillas por ahí, pero es que ni siquiera tienen los derechos, seguramente. Muchas no tienen ni los derechos de esas canciones que dicen, porque son muchas libres de copyright, pero ellos lo denuncian. Y como si la persona no se queja, la que es denunciada, ¿no? Y a lo mejor le ponen un par de anuncios, pues oye, se van, se reparten el dinero y así, y aguantarse los demás. No sé, me parece un poco fuerte eso, que la empresa tenga, o sea, lo tienes que demostrar tú. Y lo gracioso es que, aunque te den la razón luego, puedes estar 3 semanas ahí pendiente, tienes que estar pendiente de 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, pendiente de ese lío. O sea, es un trabajo que te dan extra muy grande para, no sé. Para decirte que... No, al final sí que tenías razón. Pues vaya. No entiendo eso. Tus amigos juegan PvP solo, dice Sebas. Pues es una lástima porque... PvP está bien, a mí me gusta también, ¿eh? Pero no sé. Minecraft es mucho más que eso. ¿Por qué no le pones... No lo pones... Es para poner música Sirto. No entiendo lo del Sirto. Pero te refieres al Song Request. No lo hago por eso. Porque luego lo subo a YouTube y luego pasa... El copyright, exacto. No tengo este juego, pero igual digo Minecraft, Minecraft, Minecraft. El juego de mañana no va a ser Minecraft, pero bueno. 1 hora 47 llevamos, ¿en serio? Me estoy asustando. Dice, el mob suite es en verdad una estrategia. Si el juego lo permite, es legal. Bueno, a ver, Pirlo. Es un bug del juego. Es aprovecharse, digamos, de sistema del juego que en realidad falla. Hay muchas cosas que no aprovechamos. Las granjas de hierro no están hechas, obviamente, para... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, una granja de hierro, el curro que tiene, igual que el mob switch, tiene un curro tan grande que realmente no lo considero
mucho fallo, ¿no? Pero es muy cheto, es demasiado cheto. La granja de hierro, solo por hacerla, vamos, ya te mereces todo ese hierro y más, ya te lo digo yo. Y el mouse switch es que no es tan difícil, es más fácil el mouse switch de hacer. Requiere tiempo, que eso sí que no digo que no. Vamos a pillar esto por aquí. ¿Cuánto tenemos? 52. 55. 59, 60, 61, 62, 63, 64, justo. De la oveja original. El color de la oveja original sale de la anterior. Me imagino que blanco, ¿no? Creo. No sé ni para dónde tengo que ir. Pero oye, yo todo feliz que voy. Para allá, ¿no? Madre mía, no sé ni para dónde tengo que ir. Vale, es para allá, ¿no? ¡Guau! A ver. ¡Qué bonito! Mira, unas llamas. ¿Quién quiere unas llamas? Aquí hay unas llamas. Por cierto, Pirlo, tú esto no lo has visto tampoco, claro. Porque esto es de la 1.11. ¡Oh! ¡Qué llamas más bonitas! Sí, lo del UHC. El UHC es una cosa que, bueno, pues está muy de moda últimamente. A mí me encanta el UHC, pero el clásico, el más vanilla posible. Me gusta el tema del PvE. ¿En serio he tirado esto? El PvE me gusta muchísimo. Que también me gusta el PvP, pero ahí la tensión esa me encanta. No tengo mucho cohete. A lo mejor voy a tener que mandar un SOS ahí a alguien. Vamos a seguir leyendo. Pégale a una, porfa. Bueno, venga, vale, vamos a pegar a una. Voy a ponerme esto así en la mano para no liarla. ¡Ay, va! ¡Que me escupe! ¡Toma ya! Son más graciosas las llamas. Es que me parto con ellas. Vale, pues vamos a volar. No me he ido. La he pegado, al final la he pegado, ¿eh? Sí, se casó. Una oveja multicolor de esquilas, ¿de qué color sale la nana? No, del original, creo, Oscar. No sé si la has probado tú mucho o no. Bueno, vamos volando. Yo creo que sí que llego con estos cohetes, ¿verdad? Vamos a ir por aquí. Espera. Para allá. ¡No! A ver, un momento. Me estoy volviendo loco. Por aquí voy bien. Y por aquí. Vale. Madre mía, me está volviendo loco. Vamos a volar. ¡Nos vamos! Hola, psiconauta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estamos haciendo un coliseo. Bueno, he ido ahora a por arena. Estoy volviendo ya. Ahí hemos agujereado eso un poquito, ¿eh? Hemos quitado ahí arena también de antes. Y nada, simplemente estoy volando para volver a... pues a la zona donde queremos ir para, bueno, seguir con el coliseo. No sé cómo lo vamos a hacer, no tengo ni idea. Estamos improvisando totalmente todos. Este es un servidor, por cierto, al que no sepa que... bueno... servidor donde juego y donde podéis jugar conmigo. Está con Whitelist, me podéis dar el nick. Es Gaming012, muchas gracias por ese host tan maravitupendo. Y todavía me queda camino. No sé, para allá. Muchas gracias de verdad por ese host. Hola. Es Gaming012, es un crack. Vale, vamos a ver. Y luego también he animado las donaciones, he puesto fichas. Bueno, es que he puesto fichas en todas las cosas. Me encantan las fichas. Vale.
¿Cuánta nieve hay por aquí, no? ¿Esto lo había visto yo antes o no lo había visto antes? No tengo ni idea, no me acuerdo. Seguramente hemos pasado por aquí alguna vez para viajar a algún lado. Y... me imagino que alguien estaba diciendo algo de dormir, ¿verdad? Pues lo siento mucho, pero... Estoy volando, Oscar. Espérate un poquito. Si quieres me salgo del juego. Y entro y me mato, ¿no? ¿Os imagináis que entro y me mato? Vamos a mirar, por cierto, ¿qué era? Menos 300, ¿no? Tú. Uy, a ver, no te pases. ¿Qué es aquí? Vale, ahora ya duermo. Ahí está. Vamos a quitar esto. Vale, estoy en un sitio un poco... peligroso. Vale. Me voy a acercar aquí y a dormir. ¡Uy, corre, que me dejan! ¡Ay, viene uno corriendo, uno chiquitino! Ah, pues no era chiquitito. Vale, perdona. Voy, espera. Pero tengo que salir yo también del juego, ¿en serio? Corre, ahora ya sí. ¡No! Se ha metido Oscar. Me van a matar. Vale, ya está. Muy bien. Ya es de día. Están todos los zombies aquí activos. La bruja esa. Uy, qué miedo. Vale, muérete. No te muevas mucho, bruja. Que te quiero dar en toda la chabola. Ahí está. ¿What? Vale, qué susto me ha dado, tío. Digo, ya verás. Digo, estamos aquí con lag. Vale, pues... Hombre, algo de lag era, desde luego. Paso de eso. No pongas cuidado al... ¡Pai! ¿Cómo? ¿Qué es pie? ¿Quién es pie? No sé qué es eso del pie. ¿Quién es pie? ¿O dices pago? No te entiendo, colega. Vale, bueno, estamos haciendo un coliseo. Y aquí es donde lo vamos a hacer. Entonces, como tengo mucha arena, voy a aprovechar y voy poniéndola ya aquí, ¿vale? Entonces, comemos un poco. Y nada, a ir poniendo aquí toda esta super arena en este magnífico coliseo, que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que nada, a trabajar duro. Madre mía, llevamos ¿cuánto? 2 horas ya, ¿no? Prácticamente. Me mola eso. 2 horas ahí trabajando duro. Vale, ahí se me ha pirado un poco la pinza. Vamos a colocarlos ahí para... Ahí está, hacer fila así en plan rápido y chuli. Y bien y perfecto. Vamos a ir colocando esto por aquí. Yo creo que es así grande esta arena, ¿verdad? Yo creo que está bastante bien. Pues no sé cuánto va a durar el directo, la verdad. Está muy bien. Vamos a colocar esto por aquí. No sé por qué lo tengo. ¡Ostras! Esto aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 y 3, 4, 5, 6. 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Vale, está bien. ¿Qué susto me ha dado? Este sobra. Y esto que faltaba ahí uno y digo: ¿qué ha pasado? Pues evento, a ver, pero si acabamos este coliseo, desde luego, haremos eventos aquí seguramente. Y aparte de eso, pues estoy preparando otro eventillo. Pero no sé cuándo lo tendré listo, es que no tengo... Esta semana estoy muy ocupado y no tenía mucho tiempo. Así que me gustaría, pues entre hoy y mañana, avanzar mucho en el coliseo para poder así luego tranquilamente ir preparando eventos. Que me encanta hacer eventos y mola un montón, hacemos minijuegos y cosas aquí en el propio servidor.
Leo lo de arriba, no le pongas cuidado al pie. Si pie quien. Pie quien es el que más te ha donado. Es que no sé dónde pone pie. Déjame un segundo, que voy a mirar. Los que más donan dicen. Donación más reciente está en rosa arriba de la pantalla. La mayor donación del mes está en verde. Y en azul el último seguidor. Lo pone ahí arriba. Pone que es Pepinillo, no pone pie, es Pepinillo. Lo demás no sé qué es. O sea, que lo que algún enderman movió la arena, seguro. No, bueno, se haya podido llevar un bloque, dices. Pues ostras, no lo sé. Nunca he visto a un enderman llevarse la arena. Pues si se la puede llevar. Pues la verdad es que... no, había uno que estaba movido, pero es porque habíamos hecho uno de más ahí en ese momento. Pero faltaba otro, que es lo que me extrañaba. Me estoy riendo por el Pirlo. Eso me trae muchos recuerdos porque... Madre mía, qué pesadilla. Eso sí que era trabajo duro de no poder jugar nada. Porque antes estábamos en otro servidor y que estaba muy chulo, buenísimo. Que ya no, no creo que haya ya nunca un servidor como ese. Una comunidad estupenda. Y era, como estaba de mod, trabajo constante. No, no podía ni respirar. Lo digo en serio, ¿eh? Era exagerado las horas que tenía que dedicarle, madre mía. Estaba cansado y muchas veces tenía que entrar y digo, ay, voy a hacer esto para poder avanzar en esto y lo otro. Y no paraba. Porque me gustaba, obviamente, que si no. Tú. Vas a hacer uno. Muy bien. Ahí está. ¿Qué susto me has dado? Jormeni. ¿Qué te ha pasado? ¿Que estás muerto o qué? ¿No tienes nada ahí? ¿Qué te pasa, colega? No, yo digo, es que me equivoqué. Ah, vale. Dice AceGaming012. No se me ocurre nada para diseñar mi overlay de Twitch. Inspiración, ven a mí. Ya sabes que la inspiración a veces tarda mucho en venir. Es que como es algo tan... personal eso, puedes estar un montón de días sin nada y de repente en un día te vienen todas las ideas del mundo, ¿no? A la vez. Lo malo de la creatividad y todo eso. Vale, pues oye, estamos tapando esto aquí. Bien, toma, Jormeni, te dejo un poco de arena para que colabores. Y unas semillas. Pero vas ahí un poco... desprotegido, ¿no? Tú verás. ¿Y qué tipo de overlay quieres hacer? Pregunta a la gente. A veces hablando te pueden dar alguna idea que tú lo relaciones con otra cosa y te guste. Vamos a hacer esto por aquí. ¡Oh, qué cansancio! Pues no tengo ni idea. Pirlo. No hay idea. Overlay te refieres a poner una imagen arriba y demás. Yo hice mis efecillos, mis cabecillas, como son como piezas de Lego. Encajan una al lado de otra y encima y debajo. Y bueno, puse eso ahí con mis letras en plan pixeladas, que me gustan esas letras porque es muy de videojuego clásico. Vale, mira, ya que estamos aquí los que estamos haciendo el coliseo, ¿qué tipo de preferís de bloques? Hombre, a ver, si lo hacemos grisáceo, obviamente tenemos mucha piedra, porque con Siltas, por ejemplo, hemos ido consiguiendo mucha piedra y podemos hacer ladrillos. Podemos también hacerlo con... ladrillos me refiero de piedra, ¿no? No ladrillos del otro. No sé, con ladrillo también del... si lo queréis más claro, con el del Dien. No sé, también bloques morados tenemos, que tú, Pirlo, no los conoces. Mira, había una casa por aquí cerca,
No me acuerdo ahora, creo que es aquí. ¿Dónde estaba la casa del Dien? Había una casa que asemejaba el Dien. Creo que es aquí arriba. Vamos a asomarnos. Alguien pues hizo una casa por aquí, a ver. Creo que era por aquí, míralo, ahí está, ahí enfrente. Pirlo, ¿dónde estás? Ven para acá, ven acá para acá. Dice, oye, Riz, ¿para cuándo un UHC? Oye, pues los UHC molan un montón, a mí me encantan. Es de mis formas de juego favoritas. Pero los que son más clásicos. ¿Ves eso de allí? Que tú no lo habrás visto. Eso asemeja, digamos, la entrada de una Encity. Una Encity es una estructura que parece un árbol. Y digamos que la parte de abajo es así. Y está en el Dien. En el mundo del Dien, de las islas del Dien. Este bloque... Es que no quiero romperlo. Este bloque es un... Es el bloque del Dien. Lo que pasa es que he hecho en 4 era, ¿no? Sí, en 4 y se hacen los ladrillos. Y luego este morado se hace con las plantas. Es que no sé si hay aquí a lo mejor planta del Dien. Si quieres y los demás quieren, nos damos una vuelta por el Dien. Ven, Pirlo, sígueme. Vamos a un portal del Dien. Vamos para allá, vamos al spawn. Que ahí hay un portal. Paso por aquí. No sé si te gusta, a mí me da igual. Vale, Oscar, simplemente voy a enseñar en un momentito para que lo sepa. Pirlo. Que esto está desde la 1.9, ¿vale? Para que lo sepas. Y es cuando añadieron una cosa muy cheta, que son las alas Elytra, que son las que llevo puestas ahora. Y estas alas, pues lo que te permiten es... Está, muérete, bicho. Madre mía, qué sombra da esto, ¿no? Qué peligro. Las alas Elytra lo que te hacen es poder planear. Y ahora en la 1.11.2, que es donde estamos ahora, en esta actualización justo, la última, nos permitían con los cohetes propulsarnos. Oscar, toma. Vale. Pásame y te la reparo, sí. Tú. ¡Ey! Dice, pinche, di tu frase. Vale, madre mía, cómo las has dejado, ¿no? Aplanador de qué? De esplanadas. Vamos a asustarnos a ver qué ha hecho aquí Hormeni. Del susto que se ha dado porque ha intentado dormir en el Nether y nos ha roto ahí... cosas. Vamos primero a donde... Aquí era donde mi casa, ¿no? Ha dicho. ¡Holo! Madre de amor hermoso. Bueno, no pasa nada. Esto ya lo repararemos. Sígueme por aquí. Tienes que ir al Dien. Pirlo. Estaba pensando, Pirlo, que tenías otro nombre. O sea, volviste a cambiar. No había caído en eso, se me había olvidado. Ya cambiaste tu nombre y lo volviste a cambiar. Por tercera vez. Hola, usuario 1214. Aquí al habla 13F14. Vamos a ver si viene Pirlo. No quiero ver a ningún Enderman, no quiero ver a ningún Enderman. ¿Sí? ¿Dónde? ¿What? Ah, vale. Que te he visto desaparecer, me has asustado un momento. No, no mires a los Enderman y ya está. Tú puedes caminar con ellos. Ven aquí arriba, Pirlo. Hola, Jordan Sánchez. Mira, pilla aquí bloques de estos. Pilla unos pocos. Y los haces 4. Para que veas que haces ladrillos con ellos. Simplemente era para que vieras que se hacen ladrillos con ellos. ¡No! Ven para acá, si no tienes ni que mirarlos. Si es solo un momento para que veas esto.
Sí, ven, ven para acá. No, para acá no. Es ahí arriba y donde había otro. Vale, allí. Sígueme. Bueno, haz cuatro para que compruebes que con eso haces esos ladrillos. Que antes no existía eso y oye, es una chetada muy grande. Y mola porque así han podido hacer, gracias a eso, pues estructuras nuevas en el End. Pero no en este End en concreto. Estamos en unas islas normales, en la isla del dragón. Vamos a ir a las islas del Dien. Simplemente para que veas cómo es esa zona que tú no la has visto. Entonces, esto lo añadieron en la 1.9. Para que lo sepas. La 1.10 fue una actualización que añadieron bastantes cosas, pero tenía poca sustancia. ¿Tienes alguna Ender Pearl encima? Bueno, cuando matas al dragón, te tiro esta Ender Pearl. Te tiro ahí unas pocas. Cuando matas al dragón, las he pillado, ¿verdad? Se abre esto de aquí, que es un. Esto es Bedrock, y un portal. ¿Ves que hay un portal chiquitito ahí? Yo lo que hago es lanzar la perla. Espérate un momento. ¿No tengo bloques? Sí. Prefiero hacerlo así, mira. Prefiero hacerlo apuntando hacia donde está el suelo, por si acaso fallo y no la lanzo por allí mal. Y nada, simplemente hay que tirar la perla al portal, ¿vale? Tirar la perla al portal. A ver si puedes pasar. Muy bien, has pasado. Y ahora estamos en las Islas del Fin. Si te fijas, estamos en un sitio distinto. Para volver al día normal, tenemos que volver a pasar por este portal, ¿vale? Estos son. Acumulé un montón eso. Mola bastante, la verdad. Estos son los chorus, los corales, las chorus plant. Si lo quitas desde abajo, se rompe hasta arriba. Pero, para poder replantarlo en el mundo normal, tienes que pillar eso de ahí. Que digamos que es como la flor. Esa flor, que realmente sería la fruta, pero bueno, está mal hecho. Esa flor de allí, ¿ves? Eso cuadrado que hay ahí arriba. No, no, no. Bueno, ya la he liado. A ver si vemos otra que esté cerca. Mira, esa flor de ahí arriba. ¿Ves que tiene un punto blanco? Ahora ya rompe. Lo demás ya rompe, lo da igual. Pues pon esa flor. Esa flor que has cogido. Ponla en el suelo. Pero no la tires, o sea, con clic de derecho. La flor que has pillado. Que la tienes que tener. Ponla aquí. Ahora esto lo que hará es crecer. Crecer y crecer. Bueno, rómpelo y llévatela. La tienes que plantar sobre este tipo de bloque, ¿eh? Así que si quieres plantarla en tu casa, necesitas plantarla igual que la verruga se planta en la Soul Sand. Esto crece en la piedra del Dien. ¿Vale? Es siempre bueno intentar coger alguna flor que otra y luego ya romperlo. Si te pilla a mano, claro. Para protegerte de los Enderman en estas versiones, si tienes una barca y la pones en el suelo y el Enderman se mete en la barca. Pues es muy cheto eso también. Es una cosa muy pro, muy para gente experimentada. Y eso tú no lo sabías de versiones anteriores porque no era así. Y ahora ya sí lo es. Así que nada, otro consejillo más. ¿Vale? Y esto te lo puedes comer, ¿vale? La fruta esta, te la puedes comer. Cómete una, Pirlo. Te puedes comer esta frutilla. Si está muy arriba, yo normalmente paso, pero si está en la mano, las pillo. Las flores. Vale. Oscar, vale. Ah, cómete otra, cómete otra. Lo que te hace es teletransportarte. Vale, cuando te la comes. Recuerda que estamos en el mundo de los Enderman, del fin. Esto, todo esto es un. Te puedes transportar cerca o te puede llevar a tomar por saco. Bueno, a tomar por saco. Vale, mola, y además te alimenta. ¿Para qué sirve también? La quemas en el horno, ¿vale? Y haces como las palomitas, hace pop. Y ya está. Y con eso puedes hacer bloques morados. Que es a lo que iba yo al final. Así que si queremos hacerlo de ese tipo de bloques, morado o con este color también, pues que sepas que lo podemos hacer. Con esto, ¿vale? Hay que cultivar esto y hacer bastantes. Conseguir bastantes chorus. Voy a pillar alguna flor que otra y me la voy llevando para allá. Y seguimos con el coliseo. Tutoriales con F. Es que Pirlo lleva mucho tiempo jugando a Minecraft, pero también lleva mucho, pues desactualizado. Y lleva, pues ni la 1.9, ni la 1.10, ni la 1.11, que yo sepa, jugando. Entonces, claro, habrá descubierto un mundo porque la 1.9 fue un cambio brutalísimo.
La 1.10 es un cambio menor, pero no menos importante, y la 1.11 también ha cambiado bastante. O sea que en estas versiones hemos tenido muchas cosas añadidas, aunque no lo parezca así a primera vista. No creo que lo esté rompiendo, ¿verdad? Sí, sí lo estoy rompiendo, vale. Pues ala, a tirar todo. ¿Cuántas tengo? 6, vale, pues yo con esto para mí de sobra. Ostras, nos estamos perdiendo. Vale, está allí. Yo vuelvo para allá. Pirlo. No. 1.11.2 de Brandov. Villal, sí que puedes entrar. Dime tu nick, tienes el Minecraft Premium, eso sí es verdad. Y... bueno, pues que sepáis que se puede entrar, pero necesitáis... Yo llevo 9, es bastante. Bueno, espero que no me tire, no hay vacío ahí, ¿no? Vale. ¡Hala! Sí, voy a reparártela ahora mismo. No mires a los Enderman, no mires a los Enderman, no mires a los Enderman. No, es con la 1.11.2. Pero puedes abrir varias versiones sin... Haces otra versión y lo digo por... No tienes por qué actualizar tu mundo. El servidor no tiene nada que ver con tu mundo personal. Puedes jugar a la 1.11.2 en este servidor, que es la versión que estamos. Y los que queráis entrar, poner aquí vuestro nick y yo os añado la whitelist, porque está con whitelist. La IP, ponéis el comando IP o lo veis encima de la pantalla y ahí tenéis el comando. FJT, repararme la pala. Esa estructura que hay de redstone, que es... Es una granja de madera. Creo que está incompleta, me parece, más que rota. Vamos a por aquí tranquilamente. Bueno, ahora hay pocos Enderman porque está Pirlo en el mundo, pero cuando venga para acá o cuando se vaya del... Vamos a tirar esto. Antes funcionaba, vale, yo pensaba que estaba incompleta todavía. Cuando salgas Pirlo me lo dices. Te va lag el A1-11. ¿Y eso? ¿What? Si a mí me van mejor cada vez. Bueno, mejor. Tiene otros fallos, pero el rendimiento no me va mal, me va bien. Es una cosa que agradezco en la 1.9, 1.10 y 1.11. Qué cosa más curiosa. ¿Y eso cómo que te va con la...? Es una cosa muy rara. Pirlo, cuando salgas de la Sand Cities, ¿sabes? No te habrás perdido, ¿no? Vamos a tirar por aquí. Tira todo esto por aquí. Oh, lo siento. Es que da una pena tirar estas cosas. Me da pena tirarlo, pero que claro, tampoco vamos a tener esto aquí a tope. Voy a dormir aquí a ver qué pasa. Por cierto, Jormeni, hablando de dormir y que te explote la cama en el Nether, si estamos todos en el mundo y tú en el Nether, no pasa nada. Podemos dormir los demás y tú no hace falta, porque al final vuelves a salir. O sea, se hace de día. Las otras dimensiones no cuentan. Vale, ya están aquí cayendo a cholón. Pues sería un puntazo, pero no creo que... Hombre, puedes encontrar diamantes en las fortalezas del... tanto las Sand Cities. Ah, que no te he enseñado las Sand Cities, pero bueno. Bueno, Pirlo, pues en esas islas, aparte de las plantas, también hay ciudades que tienen los bichos nuevos que te he comentado. Pero eso ya lo veremos tú y yo en otro momento, porque sería muy largo. Ya lo sé, Oscar, ya lo sé, era una broma. Esta es la mía, ¿no? La que tiene el punto rojo, sí. Arreglo la mía primero porque es mía. Chiqui crack. Vale. Vamos a añadir a... A Chiqui crack, ¿en serio?
Me gusta el nick, de todas maneras. Chiqui crack. Es como un crack, pero humilde. Vamos a ir arreglando esto. Ahí, a tope, a tope, a tope. Me encanta porque se arregla rápido, entre comillas. A mí me gusta la de oro porque voy generando oro también, ¿no? A la vez, pero bueno. Esto es una chetada máxima. Está muy bien, además está muy bien diseñada para que no salgan. No como yo, que siempre me dejo alguna cosa por ahí en mis mundos para donde se pueden teletransportar. Pero bueno, ya tenemos... Madre mía, qué ruido, ¿eh? Me quedo sordo. No sé cómo lo veis vosotros porque yo bajo un poco el sonido de mi Minecraft. Lo que es la grabación. Pero... hacemos así un poquito y ya está. Ya estamos con la de Osquitar. De Pumita 55. ¿Ese es tu nick? Vale. Wildy. Ahí está. De Pumita 55. Tu. Voy de inventario, pero bueno. Bueno, sí, tengo aquí Pirlo. Otra cosa que tú no sabes, que es de la 1.9. Sí, Oscar. A ver cómo la llevo. Tenemos todo más o menos arreglado, ¿no? Ahora Pirlo te va a enseñar cómo matar a los Enderman bien. Ahí está. Vale, enfocamos esto ya porque me da miedo. Ay, dadme un segundito. Pirlo, ven aquí un momento. Ah, aquí tiene Enderpearl. No tenemos alguno vacío. En serio, venga, este que pone bloques. Vamos a meter aquí Enderpearl. Lo siento, Jonathan Sánchez, pero Mubut banea, bueno, banea temporalmente un minutillo o algo así, ¿no? A los que... Vamos a pillar esto por aquí. Vale. Pirlo, espera. Pirlo, espera. Se nos vuelve loco el tío, ¿eh? Espera, mira. Desde el 1.9 hay cooldown que cuando das un golpe con la espada, ven aquí. Ven aquí, Pirlo. Tú. Te aparece interna la excepción, tuvo que descargar Java 8. Vale, mira, ven. Cuando tú das con la espada, tienes la espada a mano, tú dale en el aire. Vas a ver. Ostras. Mira, tú dale en el aire. Tú vas a ver que. Así como que se ve en el cielo. Que como el cielo es negro, se ve perfecto la barra de carga, ¿no? ¿No ves como una cosita debajo de la cruceta que se está cargando? Que es como una espadita. ¿No ves esa cruceta que se carga? ¿La ves o no? Vale, pues eso es el cooldown. Que realmente la traducción sería pues como el enfriamiento, ¿no? No sé cómo decirlo. Esto es cuando es por las armas y demás, ¿no? Cuando disparas que se sobrecalienta. Esto lo que hace es que se vuelva a recuperar, ¿no? Esto muchos juegos lo tienen. Para poder pegar y hacer daño, tiene que estar cargado. Si ves que todavía no... Si haces clic todo el rato... no se carga nunca. Y entonces no quitas vida al enemigo, ¿vale? Con la espada. Para poder quitar vida con la espada, si haces clic como antiguamente, antes de la 1.9, no quitas nada de vida. Tienes que hacer clic. Puedes hacer clic más rápido, pero quitas menos vida. Entonces mola porque te tienes que ir pensando eso. Hombre, con el
Con el puño no tiene mucho que ver, pero bueno. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque han cambiado el sistema de combate. Ahora con la espada hace un ataque, digamos, horizontal. También, acércate con la espada y dale con la espada. Ya verás cómo vas a matar a muchos a la vez. Que ataques y quieto sin saltar. Si haces crítico, solo matas a uno. Pues. ¿Has visto ahora? La has visto, ¿no? Ahí la has comprobado. Y eso es muy cheto para llenarse de energía, obviamente. Cuidado, no los mires, Jormeni, que hay muchos Enderman aquí. No los mires a la cara. Pasa por aquí. Eso es. Vale. Y bueno, así consigues más nivel y más todo. Te chetas de forma máxima, vamos. Vuelvo para allá. Yo ya vuelvo para allá. Me has dado, tío. Yo voy por el agua, que está más fresquita, que hace mucho calor estos días. Tienes que descargar Java 8. Pues creo que sí que tienes que descargar Java 8. No sé si lo pide. Ahora te la llevo. Uy, aquí deberíamos poner cristal, ¿eh? Me da miedo ir por aquí ahora. Vamos a ir con mucho cuidado. Mira, aquí hay un trolero. Uy, cómo me empujaba. No sé si os lo habéis visto, menos mal que le he dado el shift. Vale. Ostras, eso hay que revisarlo, ¿eh? El tema de colocar aquí agua para empezar y demás. Tenemos que acabar de colocar todo eso. Bueno, y recordad, no miréis a los Enderman. ¿Esto qué es? Un bloque ahí tirado. No miréis a los Enderman y volvamos a la Kelly, a la casita. Vamos a ir por aquí. Y seguimos con el Coliseo. Que, oye, lo tenemos abandonado, ¿eh? Contad tu tutorial. Saltamos aquí. ¡No! ¿Otra vez? ¿En serio? Vale. Voy a tener que hacer algo con esto. Ya lo arreglaré fuera de cámara. Pero es que, a ver... Yo entiendo, imaginaos que salimos aquí. Pues entiendo que salgas aquí abajo, ¿vale? Pero que me saque aquí dentro. No hay ningún hueco, ¿verdad? O sea, estoy mirando para arriba y no veo ningún hueco. Dios mío, o sea, os juro que está diciendo. ¿Qué es este ruido? ¿Sabéis lo que es? Una de mis tortugas que se me ha escapado por ahí, por la casa. Y está conmigo aquí al lado, que tiene chupetino. Anda, vete para allá. Deja de trolearme. Claro, si estaba haciendo ruidos y digo yo, ¿quién está haciendo esos ruidos? Qué pesada. Ostras. GG Pirlo. Pero tu probita, ¿qué quiere? Está como loca. Ven. Ven aquí. Ven aquí, dile. Di algo al micro. Las tortugas ya sabes que no tienen cuerdas vocales, no pueden hablar. Pero sí que me haces daño con las patas, bruta. Pero mis pies no se muerden, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde te vas ahora? Madre mía, qué pesadas. Vale, perdonadme. Bien, Por cierto, ¿por qué salieron en spawn y no en mi casa? ¿No deberías haber salido en mi casa? Ah, porque he dormido fuera. Vale, seguimos jugando. Si os quedáis atascados... Me encantan los sonidos. Si os quedáis atascados en el mundo, decídmelo y os saco, pero vamos. Madre mía, el creeper. Podríamos haber dormido, ¿verdad? No estaría mal dormir un poco. Ahí hay otro creeper. Oh, no tengo flechas. Hola, Coain. Coien. Siempre me equivoco. Ahí está.
No sé dónde se ha metido la tortuga. Vale, vamos a comer. Querías perlas, ¿verdad, Oscar? Vale, toma, para desplanadas. Yo, por cierto, no he puesto nombres a las... Mira, también nos trae una pala el zombie. Ah, la ha soltado, qué gracia. Tiene eficiencia 1 y un breaking 1. No está mal. Pues podría ayudarnos en vez de atacarnos el zombie, ¿no? ¿Os imagináis zombies que os ayudan? Que les mandas a... bueno, pues que nos ayude. Vale, dormid, gente. Si estáis en otras dimensiones no pasa nada. Vale, ya se ha hecho de día. Muy bien, muy rápido. Muy OP esto. Aquí la pala, el arco. Cosas varias. La pólvora me la llevo, que la quiero. Porque tengo que hacerme... Vale. ¡Uy, va! Vale. Vaya, estas tortugas, en serio, tío. Oh, oh, Jormeni, pobrecito. Vale, ven para acá. Que esto me ha dado, tío, me lo has tirado. Digo, como me explote, flipo. Vale, ahí te he dejado perlas. Y luego, pues si queréis poner arena aquí. Y aparte de arena, me gustaría colocar... Solo tengo uno, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que solo tengo uno de estos? Madre mía, qué penoso que soy. Ya se te está descargando, vale, muy bien. Vale, voy a colocar esto aquí de momento. Con... Aquí está. Muy bien. Y guardamos esta porquería por aquí licua. Vale, esto irá creciendo. Y nada, simplemente pues tendremos ahí un chorus plan aquí mismo. Vale, guardamos mi Shulker Box. Y continúo colocando esto. Vamos a ir viendo. Mira, ya ha crecido un bloque de altura. Si es que esto crece muy rápido. Bueno, pues cuando tenga más piedra del Diem, pues iré colocando más para ir teniendo esos bloques. Si lo usamos, ¿no? Podemos usar gris y morado, que queda bonito también. No sé cómo lo queráis. Bueno, lo que vosotros digáis de la decoración del coliseo. Esto es de todos. Y si preferís, por ejemplo, gris y morado, pues queda muy bonito. Si preferís, no sé, morado y el... como si fuera del Diem. Ahí está. Vamos a colocar esto por aquí. Ahí está a tope. Y ahí la andamos. Oh, muy bien. Oye, pues nos va a dar tiempo a colocar la arenilla y eso. Hemos aplanado, hemos colocado arena. Bueno, es muy OP todo esto, ¿eh? Vamos a seguir colocando esto por aquí. Vale. Ya vuelve la tortuga. Es curioso porque los animales así tan primitivos como las tortugas deberían tener miedo, o sea, todo por instinto, pero me ven y es como que no me acerco mucho y luego dicen, venga, me voy contigo. No sé qué es lo que quiere hacer, pero bueno. Vamos a ir para allá. Vamos a ir por aquí con mucho cuidado. Ahí está. Bueno, mañana habrá un sorteillo. Yo lo vuelvo a recordar. Mañana habrá un sorteillo de un juego de Steam en el streaming de mañana. Que vamos a estar aquí también en Radaxian City. Me imagino que colocando, haciendo esto también el coliseo, pero ya las gradas y todo eso. A ver qué tal se nos da. Y veremos cómo lo decoraremos. Hombre, también podemos hacer un aro. A lo mejor a la mitad del círculo, de un color o algo así distinto, ¿no? Por poner algo. Igual que este centro, cambiaremos seguramente el color. Lo haremos que pegue
con lo que vayamos a hacer de las gradas y demás y toda la estructura, que no sabemos todavía qué colores, qué bloques usar. Pero vamos, esta de aquí... mira cómo va creciendo ahí ya la planta. Hacemos así. Muy bien. Vamos a colocar por aquí esto. Y aquí esto un poquito. No sé si hay carbón por aquí o no. Si no, quemamos madera y ya está. Vale, pues... esto lo vamos a quitar aquí. Yo quiero jugar, pero no has podido jugar. O sea, no has podido descargar Java ni nada de eso. Yo ya te puse con la whitelist, ¿no? Vamos a quemar solo uno para verlo. Vale, había carbón ahí, pero bueno. Así que unos poquitos. Y a quemar otros poquitos. Vale. Vale, tenemos tres. Vamos a esperar un segundito más. Tú. Bien, vale, vamos a ir haciendo esto, ¿vale? Y aquí vemos, digamos, el bloque normal. Yo lo estoy enseñando simplemente para que se vea que podemos hacer este tipo de bloques. Podemos hacer bloques del Dien. Vamos a ver aquí. Podemos hacer también este tipo de ladrillos. A mí esta combinación de gris y morado me gusta, ¿vale? De hecho, mira, vamos a hacerlo aquí para que se vea la mezcla de los colores. Está para que, bueno, se aprecie la mezcla. Me gusta el gris con el morado, se queda bien. Es una cosa personal mía. Podemos usar también otros tipos de bloques como estos, la diorita esta de aquí, por ejemplo. Pero, bueno, yo prefiero que no. Pero bueno, si los demás quieren, pues podemos usar. Podemos hacer también algo blanco así. Y muchas gracias por seguirme, Samara Nieto 12, si no lo he dicho mal. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Vale, pues en el de abajo voy a colocar aquí esto. Ahí está. Y nada, yo voy a seguir poniendo esto, que me gustaría acabar esta parte de la arena hoy. Hola, Samaranito, ¿qué tal? Sí, ya se me está desinstalando. Tú. Quería comer y mira que he liado. Muy bien, vamos por aquí. Mola, mola todo eso. Vale, vamos a continuar con esto de aquí. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Parece que no, pero fijaos, solo poner este suelo ya requiere tiempo. Es verdad que hemos estado parando y haciendo cosillas, pero oye, madre de amor hermoso. Vale. La mayoría dice Samantha. Pero es Samara, ¿no? Sí, es Samara, vamos. Bueno, al leerlo rápido, pues... como los nombres muchos son iguales, pues lo dices, el primero que te viene a la cabeza, ¿no? Me imagino. Yo tengo a la tortuga aquí otra vez. Porque si no tendrás un respiración 3 de sobra. Pues... no creo. Llevo mucho tiempo sin encantar en este mundo, así que no creo que lo tenga, pero bueno, lo miraré. Muy bien. Muy bien. Vamos por aquí. Y vamos por acá.
Pilicuá. Ahí está. Había carbón aquí, pero bueno, vamos a pillarlo. Tampoco cuesta tanto. ¿Dónde estaba el otro? Vale, lo que no tenemos son bloques distintos, ¿verdad? Vale, pues voy a por bloques para tapar eso. Bueno, no, vamos a tapar lo demás primero. Ahí está, así no lo quitamos de encima. Ahí está. Podemos usar también, bueno, pues iluminación, las lámparas marinas que hemos dicho antes. Podemos usar, es que son muchas cosas. Podemos usar las lámparas del Dien. No sé. Hay tantas cosas. Hombre, yo creo que con el gris y morado, si fuera así, pegarían las del Dien. No sé dónde, no sé cómo, pero pegarían. Luego también podemos usar otro color, de lana, de lo que sea. Chiqui crack, no me entra. Muchas gracias por seguirme, Edwin Gamer. No sé si lo he hecho bien, lo he hecho un poco con tono a inglés. Chiqui crack. Chiqui crack. Voy a comprobarlo, pero yo creo que sí que estás ahí perfectamente. Vamos a usar estos. Vamos a gastar estos primero para rellenar. Esto de aquí. Vamos a hacer la whitelist list. Y me dice. ¿Dónde estás, chiqui crack? ¿No te he puesto antes? Si te he puesto antes, ¿verdad? De pumita, pao. De Coca-Cola. ¿Cómo vuelvo al spawn, F? Jormeni, ¿dónde estás, Jormeni? Dime. Vale, voy a dormir. Perdonadme. Va. Chiqui crack, ¿no? Crack. Vale, yo creo que lo he puesto bien. No puedo añadirte a la whitelist, me dice. Yo te he añadido, creo. Estás en el Stronghold. Bueno, pues por el portal del Nether. O estás en el Dien. Si estás en la Stronghold, por el portal morado, el del Nether. No, desde Pocket Edition no se puede, lo siento. Básicamente porque no están juntos. No es que yo no quiera. Vale, vamos a necesitar más. Pues va a ser arena. Ahí está. Yo lo siento, pido tanta que... No sé, ¿se puede ver la siguiente parte de la whitelist? No, no se puede ver. Te voy a quitar whitelist, add list, remove. Vamos a quitar a Chiqui Crack y vamos a volver a ponerle Chiqui Crack. No me deja, eso es que no estás, claro. No me deja, ¿por qué no me deja? Seguro que este es tu nick o seguro que es premium.
Amigo mío, tiene que ser premium, ¿eh? Todos los que estáis viendo, os lo recuerdo, todos los que estáis viendo hoy el directo, estáis consiguiendo mientras lo veis fichas. Cuantas más fichas tengáis, pues obviamente es mucho mejor. Si entro en el server, ¿qué se puede hacer ahí? Pues básicamente lo que se puede hacer es jugar con compañeros. Lo que suelen hacerse los servidores multiplayer es survival. Y haces casas, construcciones con la gente. Colaboras, juegas con ellos. Es la diferencia de hacerlo uno solo. En su momento los servidores eran lo más. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. Bueno, pues ya está esta parte hecha. Qué GG, ¿no? Es curioso que tenga esta hacha y tengo una hacha mejor, pero uso una de piedra. ¿Tengo una mejor o es que se me rompió? Vale, están aquí. Conceal Touch y Fortuna, vale, están ahí. Una versión justa. No, no, es que es la 1.11.2. La versión no tiene nada que ver con el whitelist. Jormeni, estás en el Dien, en el centro de la isla del dragón, ¿vale? Hay un portal que te tienes que saltar ahí, meter, que parece una fuente. No sé si entiendes lo que digo. En el centro de la isla parece una fuente, está hecho con roca madre, con la bedrock. Y nada, simplemente tienes que hacer eso, saltar ahí... En ese portal que es como muy oscuro, ¿no? Ay, no. Si ponemos eso... si pongo esto se rompe, ¿verdad? Ah, no. Vale. Vale, solo se me ocurre hacerlo con esto. Vale. Madre mía, la que estoy liando, ¿eh? Todo para quitar una cosilla de ahí. Por cierto, nos hemos dejado ahí la mesa. Jormeni, si ha salido ya, dilo. Para saber que ha salido bien. Vamos a pillar esto, que necesito flechas. ¿Qué pasa, Oscarito? Cosillas. Y esto lo vamos a dejar aquí de momento. Aquí me imagino que ya hemos quemado un poquito más. Vale. Esto mola porque, bueno, podemos hacer este tipo de bloques. Vale, esto por un lado. Pero también podemos hacer no, era así. Ahí está, vamos a hacer aquí unas cuantas. Y asa. Vale. Entonces mola porque tenemos dos tipos de bloques distintos. Esto, no sé, para una estructura de aquí, pues mola bastante. Vamos a hacer aquí una columnilla de esto. Vamos a hacer de esta, para que se vea la diferencia. Y de esta por aquí. Ahí está. Como veis, pues mola. Y también incluso... no, a ver. Vamos a hacer esto tal que así. Casi por este lado se ve como un cuadrado y también pues oye puede quedar chulo. Bueno, eso son posibilidades, son tonterías que bueno pues se pueden ver perfectamente cómo funciona. Vamos a leer aquí qué dice la gente. Dice una cama. ¿Qué pasa con una cama? ¿Jormeni ha salido ya o no? Pobre Jormeni. Toto Tisco. Pero son premium, ¿verdad? Toto Tisco. ¿Así? Vamos a leerlo bien. Toto Tisco. No puedo añadirte. ¿Qué OP? Oh, Jormeni. Se ha quedado pillado en el centro, creo. Vamos a ir para allá, que me ha pasado a mí eso. Vamos a tirarlo para allá.
Vamos a ver si es eso. Tengo que solucionar esto, ¿eh? Pero bueno, lo solucionaré fuera de cámara hoy. Ya hemos acabado de poner la arena, que es el objetivo de hoy. El tema del coliseo. Sí, mamá oveja nos vigila, mucho cuidado. Vale, ya estás. No sé por qué pasará esto aquí a esta altura. Pero cambiaremos el tema del spawn para que no dé mucho peligro. Pero bueno, dicho esto, es curioso, ¿no? Que nos saquen el muro. Eso es un fallo del juego. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos, por cierto, que no sé si se ha visto desde hace tiempo un par de mobs chetados con... Bueno, pues con hierro. Ahí está. Ahí está. 45 grados más o menos, que es lo que más lejos podemos tirar. Y nos vamos al centro de... Bueno, pues aquí, justo. Vamos a poner la cama, porque vamos a ir a dormir dentro de nada. Vamos a tener dentro un poco camas de colores, porque actualizaremos a la 1.12 seguramente. Madre mía, 235 fichas. Con eso ya para mañana ya muy OP, ¿eh? Muy OP, colega. Muy OP. Voy a beber agua. Dadme un segundito. Ahora que me ataquen justo. Si te deja, pues mírame, qué guay, Sergio. Bájale la calidad del... Bájale la calidad del vídeo. Hola a todos, Chris1217, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad es que... bueno, Twitch es así. Algunos deja cambiar las calidades y otros no tanto, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? La versión móvil es cuando te lo ponen automático normalmente, ¿no? Por norma general. Vamos a ver qué está haciendo aquí nuestro colega Oscar, que creo que está haciendo ahí algo. Vamos a venir por aquí. ¡Wow! ¿Por qué estás quitando tierra? A mansalva, ¿no? Por lo que veo. Tenemos mucha grava ahí, como mola. Eso con fortuna mola un montón, porque consigue silex o flint por un tubo. Veo que estás haciendo ahí más cosillas por ahí. Vale, ¿dormimos o no dormimos? A mí me da igual, lo que queráis. Dice Sergio F, me he perdido mucho. Bueno, pues casi todo el streaming. 3 horas llevamos, casi. Casi nada, 3 horitas. Minuto arriba, minuto abajo. Ah, vale. Yo creo que gris mola bastante. Este de aquí. A ver. Dicen. Uy, qué bien. ¿Tu cuenta premium cuál es? Bien. Vale, después de esto podríamos hacer un borde. Gente, ¿qué pensáis que podemos hacer? Así como borde. Ponemos un borde de lava, que estaría bastante bien, la verdad. O... Está, que desaparezca todo esto, que es muy bonito, pero aquí no pega. Hacemos un borde que sea de lava.
tal que así, rodeando esto. No sé. Ahí va. What? Maxidai. Hola. ¿Cuánto tiempo? Voy a quitar esto de aquí. Tutu. Vamos a darle por aquí. Vale. Vamos a ver un momento. Hacemos un borde aquí con lava, o sea, esto que es este hueco con lava, o cómo lo hacemos. Yo creo que quedaría chulo con lava, ¿eh? En plan, un borde como diciendo, no te escapes, que una vez que entras tienes esto de aquí de lava. Y luego poner a lo mejor pues una valla de hierro aquí, o si no, un muro de piedra o algo así, para que esté más alto que esta parte. También podemos poner fuego. Podemos poner netherrack y poner fuego. Yo creo que es una buena idea también, ¿eh? Sí, fuego puede que quede más bonito. Dice Sergio que si digo palabrotas, en tus vídeos de Skywars, cuando te tocan las pelotas, se te ve tranquilo. Parece que has tomado medio kilo de tila. Pues intento no estresarme al jugar. Es básicamente eso. Esto es un coliseo, Samara. El fuego está muy bien, me gusta mucho. Le da más tensión. Pues voy a poner un poco de netherrack. Creo que tengo en casa. Madre mía, no tengo ya cuetillos de estos. Voy a tener que hacerme alguno más. Voy un momentillo, que está aquí al lado de mi casita. Vamos volando por aquí. Y voy por netherrack. No suelo decir muchas palabrotas, la verdad. A lo mejor se me escapa algo, es la forma de hablar de las zonas también, se te pega, pero vamos. No, con maldad, no. Madre mía, aquí explotó algo, ¿eh? Vaya paño más cutre. En fin. Vale, dime que tengo por aquí un poco de papelillo o algo. Vale. ¿Puedo hacerme algún cuetillo más, verdad? Sí, sí que puedo hacerme algún cuetillo más. Bueno, no está mal. Suficiente. Vamos a venir aquí abajo. Ahí está. Y por aquí, si no me equivoco, pues tengo un poco de netherrack. Y tengo un stack más. Y esto también, tengo un stack más. Vale, y esto también tengo otro stack más. Muy bien, vamos para arriba. ¿Te ha llegado la inspiración? ¡Aleluya! ¡Bien! Bueno, pues ha sido en un día. Has tardado, pero bueno, esas cosas son así, que se tarda a veces un poquito. De hecho, voy a enseñar, no sé si para que no lo haya visto, vamos a subir por aquí. Y es que aquí, abajo, aquí, bueno, pues tengo mi creeper chispitas, ¿vale? Y aquí tenemos un esqueleto, mirad qué esqueleto. Mirad qué esqueleto tengo, madre mía. Me alegro mucho de gaming. Luego me enseñarás a ver qué has hecho. Ñam, 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 ñam. Ha puesto Sergio. La verdad es que... Te voy a decir una cosa. Me han entrado ganas de picar algo, la verdad. Bueno, dicho todo esto, el fuego yo creo que sí que pega bien, así que voy a ir para allá, ¿vale? Vamos a volver y vamos con el fueguecillo. Vamos a ir volando por aquí. Vamos a ver el río que abrimos aquí justo. ¿Veis este río que viene por aquí? Bueno, esto es, lo hice el otro día en el streaming. Y mola porque ahora este lago está conectado con este otro lago. ¿Vale?
Y luego, más adelante, vamos a ver si va cargando esto. ¿Vale? Esto lo conectaremos, ¿vale? Es que quiero que lo veáis bien, a ver si quiere cargar esto. Vamos a cargar todo esto. Muy bien. ¿Veis? Todo esto está conectado. Si os fijáis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venimos aquí y aquí justo está esta parte, ¿eh? ¿Veis, no? Todo tiene un poco de sentido. Así que vamos a... ver cómo queda esto así. Espero llevar mechero por aquí, pero bueno. Yo creo que el fuego... No, creo que el fuego estará mejor en la misma altura, ¿verdad? Así, ¿verdad? Creo que queda mejor a la misma altura. Bueno, vosotros lo que digáis. Vamos a ir colocando aquí solo esta parte de aquí. De hecho, podríamos hacer una parte por probar. Vamos a hacer así. Ahí está. Con una altura más baja, ¿vale? Para ver cómo queda. Ahí está. Ahí está. Yo creo que por aquí está bien. Por probar, ¿eh? No por otra cosa. Entonces vamos a pillar la pala. Ahora me he pasado ahí, ¿eh? Me he pasado tres pueblos. Ya no había arcilla escondida. Ahí está. Ahí está. Vale, primero. Ah, vale, estás pillando tú. Vale. Esto iría aquí, tal que así, ¿no? Lo cuelo. Muy bien. Por probar. What, ¿qué ha pasado aquí? Esto está mal puesto, ¿no? Vale, esto es así. Qué susto. Muy bien. Dame todo la DIR que tengas. No tengo nada aquí de DIR. Estará allí en los bloques. Nos pregunta Maxira que qué hacemos. Un coliseo. Luego en casa creo que tengo DIR. Ya te la traeré, ¿vale? He comido cosas que no podría contar a los seres humanos. Agrégame, vale. Te voy a agregar por fin. ¿Es premium de verdad? Dímelo que sí, porque me estás dando 20.000 nicks. Jack Spedici. Eso es un... No puedo añadirlo. Amigo. ¿Qué tal si tiras flechas ígneas por las paredes para que tenga más pinta? Pues no, porque eso simplemente nos retrasa ahí nuestro trabajo. Mira qué bien. Vamos a pillar esto y esto. Y ya sé lo que me voy a hacer aquí en un momento. Pues ahora vamos a venir para acá. Y de todas maneras no, porque eso cambiaría. ¡Ah, la jarra de subs otra vez! ¡No! ¿Qué pasa con la jarra de subs? Buenas, por Hilo Lailo, que no te he dicho nada. ¿A qué te refieres con la jarra de subs? Vale, vamos a verlo desde esta perspectiva así. Me gusta esto porque, salvo la entrada, ¿vale? Nosotros salimos por aquí... Y mira, da un poco como miedo, como diciendo, no te puedes acercar demasiado al borde, ¿no? Porque te quemas. O, bueno, vamos a ponerlo todo para que se vea, de todas maneras. Ahí está. O también se puede poner más bajo. Más bajo se sigue viendo, como veis, pero no tapa el borde, que yo creo... A ver, al espectador no le importa. Porque el espectador, imagínate que aquí hay... Aquí, pues, empezamos a poner... Esto es un ejemplo, ¿eh? Vamos a comer, que tengo hambre. Vale, esto es un ejemplo, ¿vale?
Madre mía, ¿a qué estoy liando? Ah, es que tengo hambre todavía. No me troles filete, por favor, no me troles filete. ¿Vale? Entonces, imaginaos que estamos aquí viéndolo y desde aquí arriba nosotros vamos a ver el escenario igual. Es decir, esto es un borde y no tapa tanto, pero obviamente desde aquí dentro a lo mejor da menos miedo esto. Pero claro, no tiene por qué dar menos miedo. No sé cómo lo veis. Esto es ya cuestión de gustos. Creo que puedo encender alguno más, ¿no? Vamos a encender alguno más para que se vea así en el círculo, ¿no? Cómo queda. Ahí está, me queda uno por aquí. Vale, ahí está. Bueno, ¿cómo lo veis? Claro, porque no eres premium eso. Esas cuentas no son premium porque si no, no me deja añadirlas. Y si es premium y no me deja, es por algo raro. No sé por qué. La barra de donaciones es de Muxi, me parece, ¿no? Se despaunean las flechas, claro. No tiene sentido. Bueno, ¿qué ves mejor? ¿Este lado, que está el fuego más bajo, o este lado que está a la altura del jugador y da un poco más miedo acercarse realmente? Por lo menos es la sensación que tengo yo estando aquí al lado. Pues wow. Estoy saltando porque estoy haciendo así algún crítico que otro. Y un poquito de agua. ¡Ay, wow! Madre mía, tío, eso es el lag, del que me ha dado el server. Vale, voy a iluminar un poco por aquí. ¡Ostras! Vamos a iluminar un poquito por aquí. Básicamente para que, oye, aunque entren, que entren de fuera del... de esto, porque dentro, madre mía. Mirad qué bug más bonito. Vale, ya se ha quitado. ¿Veis? Se quitan los bugs. Me gusta eso de la iluminación, que por lo menos se van quitando. Te quedas así un rato y a veces se quitan rápido, otra vez más lento, pero se acaban quitando, ¿eh? Os lo digo yo. Bueno, ¿hoy qué pasa? Hoy están bugs todo el rato. Sí, deberíamos dormir, ¿verdad? Ahí está. Bueno, venga, vamos a dormir, amigos, porque si no... No, amigo, tú. Vale. Ya hemos dormido bien. Dice, si esa premium puedo entrar a CubeCraft. Ni la de Streamlabs. Sí, la de la de abajo a la derecha es de Stream, es de Muxi. No sé si mi micro se quedan ahí, Sergio. Y mi amiga se estresa. Detrás del fuego podría hacer un foso más ancho y hondo para que no escapen las fieras. Está bien, pero... Sí, sí, lo copié bien. Mira, te lo voy a poner. ¿No estarás baneado con esa cuenta o algo? Expedici. Vale, está bien. Dos. Mira, ya estás añadido. Vale, pues... Es que me gustan las dos. Hombre, un foso mola. Un foso mola. A lo mejor no muy grande, pero hacer un... una parte baja. No sé cómo decirlo. Un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí un ejemplo. Podría estar bien, sí, a ver. Ahí está. Hola, Jack Spidisi. Vaya, Nick, tío. Vale,
Un carril de dos está bien, yo creo. O incluso de tres. Y no muy grande. Vamos a hacerlo de tres de momento. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí está. Vamos a quitar esto. Ahí está. Fuera, fuera el agua. Fuera todo el agua. ¡Fuera agua! Bien. Un ejemplo. Vale. Vamos a poner el ejemplo aquí. Vamos a poner aquí también más. Vale. Algo así. No es muy alto, pero es que tampoco hace falta mucho más alto. Vamos a verlo desde arriba. Podemos hacerlo uno más profundo. Que se vea alrededor un mini foso. No para que se escape, sino por tenerlo ahí. La de arriba a la derecha. Eso es de Streamlabs. Eso es una meta de donaciones, dices, ¿no? Sí. Streamlabs. Hola de nuevo, Koyen. Pues esto se puede hacer uno más profundo, yo creo. Vamos a ver. Así un poquito por aquí. Esto es una prueba, ¿eh? O sea que no... ¡Ay, el salto! Ahí está. Muy bien, vamos por aquí. Vale, cambiamos. Cambiamos, amigo mío. Cambiamos a este. Esto es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que use esta piedra luego. Pero bueno, es para que se vea algo construido. Para que no se vea dirt. Ahí está. Ahí va. No. Vale. Sí me gusta eso así, ¿eh? No sé qué os parece. El servidor, sí, es un servidor este. Es Radaxian City. Lo pone ahí en grande. Radaxian City. En el último partido de básquet pedimos la copa de plata en finales y a la salida nos tiraron naranjas y piedras. Algunos de mis compañeros están con puntos y heridas. ¡Qué gentuza! ¿Pero quién nos tiró eso? Si es un servidor, sí, Coyen. Lo tienes arriba de la pantalla, el servidor, y si pones el comando IP, también te sale el servidor. ¿Pero quién nos tiró... naranjas y piedras? No me digas, tío. ¿En serio? Qué fuerte. Vale, Ahí va, que me paso. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a tapar todo esto. Quiero taparlo todo bien para ver cómo queda. No tiene por qué ser esta piedra, pero bueno. Podemos poner el morado aquí también, que queda chulo. Vamos a quitar aquí un poquito más. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. No quería poner bloques, quería comer, perdonad. Estaba leyendo el chat. No sabemos gente de la zona, tío, pero eso es muy fuerte. Dice Brandon, o aquí alias Jack Speedy, que cómo se usa el de la izquierda. Le das al menú y ves como un dibujo de un escudo. Este de aquí. Y pones ahí el objeto. Con clic derecho. También puedes con la tecla F. Vale, estamos aquí en el menú y digo...
Espérate, me pongo en, por ejemplo, el bloque y digo F. Y me la ha cambiado de sitio, ¿habéis fijado? Me la ha cambiado de lado. Ahora voy a volver a cambiar el filete a un lado y el bloque a otro. Ahí está. Pues eso. Tan, 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 tan. Muy bien, vamos a darle por aquí. Ahí está. Madre mía. Bueno, aquí no es, pero bueno. Ya me emociono y estoy quitando de más, creo. Pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo hasta aquí. Hasta aquí. Vale, pues hasta aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos a tapar este de aquí también. Y un poquito esto para, simplemente para ver cómo queda. Yo creo que va a quedar chulo. Vale, vamos a tapar esto por aquí. Estos son 12. Ahí está. Y este ya es uno para adentro, ¿no? Vale. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, ya lo veremos luego el diseño. Ahora mismo no me preocupa mucho esto. Vale. Solamente quiero esto de aquí. Vamos a colocar esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. A ver cómo queda. Vale. Y esto. Bien. Colocamos esto por aquí. Y bueno, esto seguiría para allá. Quiero subir arriba ahora. Ahí está. Y ver cómo... ¡Uy! Cuidado. Imagina que esto son las gradas, que no son las gradas exactamente, pero bueno. Vale, el hueco es grande y me gusta. ¡Buah! No me lo puedo de creer, amigos. No me lo puedo de creer. Vale, pues, ¿qué os parece esto? La única duda que tengo realmente ahora mismo es si el fuego queda mejor dentro, como este de aquí, mirad, que está aquí como dentro, ¿no? Realmente sobresale un poquito, fijaos que sobresale un poquito. O así como este, fuera. Que tape realmente, que sea realmente un borde, una barrera. No sé cuál queda mejor. Yo qué sé. No sé cómo os puede gustar más. Sí, lo del foso mola. Además, que también sirve para que espere ahí alguien o algo. Porque nos montamos rápido en el bus, que si no a un muchacho le matan a piedra. La denuncia, según los entrenadores, está puesta, pero manda huevos. Desde el deporte se supone que es bueno. Hay radicales que se lo toman a pecho todo. Pues sí, la verdad, hay gente que le gusta fastidiar. Eso ha estado siempre. Y nada, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada con eso. Esperemos que... Bueno, podemos poner nuestro grano de arena cada uno. Y yo creo que entre todos conseguiremos que eso se reduzca, ¿no? Si apoyamos todos un poquito ahí, de que no haya violencia. Y sobre todo con el deporte, leñes, que no hay deporte más sano. O sea, no hay deporte más sano, no hay cosa más sana que el deporte. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos mucho tiempo, espero que os haya gustado. Seguro que se felices y nos vemos muy pronto aquí en Radio Action City. Mañana, no sé si sobre las 2 o sobre las 3 del mediodía, empezaremos seguramente a estar otra vez ahí jugando y a ver qué tal se nos da. Espero que lo hayamos pasado bien. Vamos a mañana a darle caña a las gradas y todo esto más del Coliseo, a ver qué tal, para que podamos hacer eventos pronto, que son eventos que molan. Nada más habrá mini premios aquí dentro del juego, obviamente. Y oye, que yo creo que va a molar. Así que nada, ahora sí que sí, me despido. Vale. Y muchas gracias a todos por estar así. Muchas gracias también por los bits, por ejemplo, a Josué JR21 y todas esas cosillas, que ya sabéis que yo lo agradezco mucho, 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 mucho. Y nada, simplemente pues hasta mañana.